Hola amigos, bienvenidos a Board Games PK. Hoy vamos a jugar... ¡Ya! ¡Siena! ¿Ahí se ve? De Mario Papini. Que es el mismo autor que del el Vulgar y Elocuencia. No es Mario Papini, es Mario Papini. Ah, ok. ¿Okay? Perdón, es italiano. Sí. Bueno, estamos en Siena, que nos vas a ilustrar y nos vas a decir dónde está Siena. Muy cerca de Florencia. ¿Y qué más? Que es famoso en Siena, que se puede comer allí. Yo qué sé, pasta. Pasta, pesto y pan. Pasta, pesto y pan, como en toda Italia. Pon esto en el cero. En el cero. Vale. Historia del juego. Estamos en Siena. Uh-huh. Vamos a empezar todos, en este caso dos jugadores, siendo campesinos. Uh-huh. Contadini. Somos campesinos, campesini. ¿Vale? En un momento dado, si tú quieres... Y tienes al menos 30 monedas, aquí está marcado con la M, te puedes convertir en mercader. Ok. Si quieres. Porque juega de manera diferente el campesino que el mercader. Y luego, cuando eres mercader, si quieres, te puedes volver banquero. Vale. Que si a lo mejor puedes adivinar hasta qué cantidad, hasta aquí, hasta 80. Si tienes 80 monedas, porque estos son... Esto es dinero. Vale. No son puntos de victoria es al final. ¿Vale? Bien. Cada uno juega de una manera distinta. Bien. Vale, estos discos, si tienes tres, simboliza que eres un granjero. Okay. Vale, no sé cómo lo he llamado antes. ¿Cómo le llamamos esto? Campesino. El campesino. Si te conviertes a mercader, quitas un disco para indicar que eres mercader. Okay. Y si te conviertes en banquero, quitas un segundo disco y te quedas con solo uno para indicar que eres banquero. Okay. Es decir, no sirve para otra cosa más. Y estos dos, aquí y aquí. Vale. Okay. Una vez que pasas de estatus social, aunque pierdas dinero, te quedas en ese estatus. No puedes bajar. Vale. ¿Por qué es todo esto? Porque cada uno juega y puntúa de una manera distinta. Vale. ¿Vale? Obviamente, el que más dinero mueve es el banquero, pero también es el que más gasta. El mercader es algo intermedio y el que menos dinero gana es el granjero. Solamente te digo que el que tenga más dinero al final del juego solo le da 2 puntos. Vale. Los demás puntos se va a decidir con cartas y otras acciones que se pueden hacer. Por lo cual, el dinero... Aparte de para comprar cartas, ganar subastas y demás, solamente te va a dar, si tienes más que el otro jugador, 2 puntos. Excelente. A 2 jugadores, ¿vale? Muy bien, ¿qué más te tengo que explicar? Vale, tú con esas hojas de allí que te he puesto, te basta. Vale. La de la izquierda, que no se ve en pantalla, simplemente te sirve para que... No, a mí lo único que me interesa de esa hoja, pues no te vas a enterar de nada. Obvio. Es que te dé, es que solamente tengas una cuenta de cuántas hay en el mazo. Ah, vale. Vale, te pones... aquí arriba, ¿no? No, ese es el dibujo, aquí. Ah, número donde okay. Ahora que te dice cuántas tienes y te dices cuántas hay con asterisco, no. ¿Vale? Porque las del asterisco, una vez que se han utilizado, se van del juego para siempre. ¿Y eso? Y eso es simplemente este de cuadro, todo. Bueno, esto es un manual que sacaron revisado en la BGG. No es el manual así inicial porque dicen que es una castañini. Es una castañini, sacaron un manual revisado y tal. Y eso es simplemente las acciones que hace el manquero aquí, en cada distrito. Ok. Sí, hasta que no seas banquero no te sirve para nada. Pero sí que te sirve porque te sirve para ver qué cartas vas a ir comprando. Porque te las tienes que ir guardando. ¿Por qué me dice cara? Vale, vamos a ver. Pues eso. No, el campesino y el mercader trabajan en esta zona. Y en esta mitad los come los banqueros. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, ¿para qué te sirve tener un listado, que yo también lo necesito, de las cartas que hay? Porque como somos dos jugadores, puedes llevar una cuenta de qué cartas tienes tú y puedes qué cartas tiene el otro, ¿vale? Porque, hombre, deberías, ¿vale? Y lo otro te olvidas de que seas banquero. Aunque saber lo que hace el banquero te sirve para saber qué cartas quieres comprar. Porque hay dos tipos de cartas, las que tienen asterisco y las que no. Las que tienen asterisco, una vez se utilizan, se van de juego para siempre. Y las que no tienen asterisco, una vez gastadas, van al descarte y luego se vuelven a meter en el mazo. ¿Vale? Entonces yo también necesito esa hoja y con eso estoy listo. Vale. Entonces, te explico. Vamos a ver cómo te explico. Las cartas. Vamos a jugar sobre la marcha y así yo ya te gano. Al final del juego, ¿qué es lo que va a puntuar? Primero, el jugador que más dinero tenga, 2 puntos. El más pobre, menos 2. Pero esto solamente cuando es más a más de 2 jugadores. A 2 jugadores, uno hace 2 y el otro hace 0. Okay. Y el super tercero, el que hubiera quedado en tercer lugar en dinero, se va a menos 2. Pero eso a 2 jugadores no ocurre. Luego, cubos de avaricia. Este señor, cuando te haga banquero, es un mendigo. ¿Vale? Ese es el típico, ese señor que acabamos de ver abajo que ha detenido a la policía. ¿Vale? Okay. No tiene papilis, está aquí metido y está dando vueltas. Vale. Cada vez que te cruces con él, vas a tener que darle dinero. Okay. Y si no le quieres pagar, tendrás que pagar un cubo de avaricia por no pagarle, porque es un mendigo. Vale. ¿Vale? Uh-huh. El primer cubo quita 1 punto. El segundo cubo quitará 2
Y el tercero quitará 3 y el cuarto quita 4. Pero Ok, mejor acumulativo. dale. Bueno, pero sin dinero no puedes hacer cosas como banquero. Vale. Y este señor solo afecta al banquero, pero los otros jugadores se lo pueden tirar encima con las cartas que saldrán de ese tío, porque hay cartas Vale. para moverlo. Luego, construir la torre. Cuando caigas en este distrito, porque cuando empieces a hacer banquero vas a ir dando vueltas por la zona del distrito de la ciudad. Okay. Cuando caigas en la torre, si gastas el dinero que vale cada piso, que lo tienes en la hoja de ayuda, ganas los puntos de la torre. Cuanto más alto el piso, más puntos da. Un jugador puede construir en su turno con máximo una pieza. Luego te queda otra vuelta entera para hacer el otro piso. Y con máximo puedes hacer un total de 4 pisos. Y los pisos de arriba puntúan más que los de abajo. ¿Vale? El primero puntuará 2, el segundo 3, 4, 5, 6, 7 y 9 puntos. También al final del juego el que haya construido más, 2 puntos. Y en caso de empate, el que haya construido más abajo. Y el por último dará puntos dos cartas, las de artistas, que van a hacer cuadros, y los senesi, que es como el apoyo del pueblo. Porque la idea del juego es que estamos compitiendo para ver quién llega de campesino a formar parte del Consejo de Siena. ¿Vale? Para que lo voten. Entonces, empezar a jugar. Lo primero que hay, te he puesto a ti que empieces con ventaja, en la jugada inicial, siempre salen estas 7 cartas a la subasta, da igual el número de jugadores. Y todas tienen asterisco, lo cual significa que esas, una vez que se usen, ya no van a volver al juego. Pero Okay. muchas de esas cartas se utilizan incluso cuando ya eres banquero, por lo cual vas a tardar un huevo en usarlo. El juego puede tener como máximo 7 cartas en mano. Si tienes 7 y no haces el hueco, que las puedes hacer descartándolas también, no puedes participar ni en subastas ni en nada. Y por tanto, el otro jugador se las puede llevar incluso por una moneda. Okay. ¿De acuerdo? Vale, las cartas tienen dos partes, la de arriba y la de abajo. La de arriba es para moverte por aquí más rápido. Porque en tu turno, cuando seas banquero, te mueves de una en una en el sentido de las agujas del reloj. Este va al revés. ¿Vale? Y si te quieres mover más rápido, gastas estas cartas y te mueves lo que pone arriba. Vale, aquí Okay. te moverías 5 pasos, parece. Habría 1, 2, 3, 4, 5. Según donde quieras parar para hacer una acción con el banquero. Eso solamente sirve para el banquero. También lo pueden utilizar los demás jugadores para mover más a este que se choque con un banquero y le quite dinero. Okay. ¿Vale? Y lo de abajo son acciones especiales. Estas dos solo son las únicas que hay en todo el juego. Y eso le da bastante dinero a los campesinos. Okay. Eso cómo funciona, cuando cojas esa carta y la juegues, dirás cuántas cartas de facto, destino, quieres sacar. De hecho, ajá. Fato, bueno, fato es hecho. Bueno, fate, destino, lo digo yo. Pues tú tienes que decir un número de 1 a 7 y levantas esas cartas. Okay. 6. Pues mal. Porque de entre ellas hay una mala. Mira, era la última. Hubieras hecho perfecto. Ya no vale. Tú No dices un hice, número, dale, me la irás llevo yo. levantándolo, te podrán ir dando dinero. Ahora te explicaré cómo. Pero si entre una de ellas sale El el diablo. diablo, significa que te han robado. Porque esto es que vas a llevar mercancías a la vía. A la vía Francigena. Eso es que como Francigena. comerciante puedes vender en Siena o irte de viaje a la vía Francigena. Y si te vas a la vía Francigena, tienes que decir el número de cartas que sacas. Estarán vendiendo una mercancía. Mira, ahora te explico por qué. Me Y explico me lo más. venderán y me darán las monedas según el. No, te explico. Vale, como campesino solamente podemos producir, cuando jugamos como con campesino y mercader, podemos producir 5 bienes, que son vino, trigo, que ya empezamos con un trigo hecho, aceite, especias, ropa. Tanto los mercaderes como los campesinos los producen. Cuando se rellena una barra de estas, se produce uno nuevo y se puede vender. Okay. Pero tú produces ambas. Pero el campesino solo puede vender las 3 más baratas y el mercader, aunque produce también todas, solo puede vender las 2 más caras. Con lo cual Okay. el mercader va a ganar más dinero. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando vayas a hacer una venta, por ejemplo, imagínate que vas a vender este trigo y utilizas la de vía Francigena. Y dices, voy a venderlo en la vía Francigena. Dices un número. Dos. 2, te matas 2. 1 y 2. Y como no te ha salido el monstruo, suma 7 y 7, 14 monedas. Okay. Si hubiera sido vino, 8, 8, 16. Si hubiera sido aceite, 10 y 10, pero Entiendo. tienen que estar los cubos puestos para ¿Y poderlo. el de hasta abajo qué Un color cubo. es? El de abajo es para el mercader. Para el, como Ah, lo hace aquí el banquero, yendo a vale. la piazza. Pero necesitas tener una carta de esas que han La salido aquí. pieza, Aquí hay vale. 2. Estas ya te las compras, te ocupan mano. De esas hay 2 en todo el juego, ya no hay más. Y eso es lo mismo. Vienes aquí, dices cuántas cartas quieres gastar. Y por cada una que atines, el banquero se va 7. Okay. Fíjate que el campesino, si lo intenta hacer con cubo morado, marrón, se lleva 10 por cada uno, es decir, gana más. ¿Vale? Entonces, de estas son las 2 para el campesino, 2 para el banquero y ya están totalmente fuera. Esto es la novia de la puta. Las girlfriends. Tal cual. Esa, ahora explico por qué es así, porque es así, ¿verdad? Hay 2.
Una es esta y otra va a salir en el mazo. Y esta se elimina del juego cuando se utilice poder artístico. ¿Esto qué es? ¿Por qué es? Porque a medida que vamos jugando, los demás podemos ir poniendo putitas. ¿Es esto? Cortesanas. Cortesana, perdón. Me van a banear el vídeo, pero me la pela, porque Sí. no me pagan y tengo que nadie que me escriba. Te vas a ir Ah, poniendo bueno. aquí, cortesana. Vale. Guarringonga. Entonces, cuando pase un banquero por allí, las guarringongas lo obligan a entrar y pagar 10 pesos a cada una como Ah, y con penalización. esa puedes ignorar, Y ¿no? con esa ignoras, porque le mandas una novia a las cortesanas y puedes hacer acciones, ¿vale? Okay, solo el banquero. Solo el banquero, porque está en la zona del banquero. Y una Vale. vez pagadas se va. No, cuando lo utilizan las novias se quedan para la siguiente vuelta. Pero Vale. si les pagas, se van. Y puedes pagar, no hace falta que pagues todos. Si tienes 10 monedas y pagas solo a cada una, pide 10. Pero si pagas solo a una, se van todas. Vale. ¿Vale? Si pagas algo, se van todas. Pero el banquero, si tienes solo 10 monedas, algo está haciendo mal. Porque el banquero te mueve mucho dinero. Vale. Lo siguiente que tenemos es esta carta, que de esta hay cuatro. Una está aquí y hay otras tres en el mazo. Y esto es la posada. La posada tiene tres funciones. La primera, si no entras a la fuerza por las cortesanas, la única manera de entrar aquí es utilizando una carta de posada. Ah, el hotel, ¿no? Bueno, Posada. sí, la posada es. ¿Vale? Cuando viene aquí el banquero, que los banqueros les presentaremos con esta ficha, o llega aquí, en este momento, si te queda un movimiento, utilizas esta y entras. ¿Vale? ¿Para qué sirve? Porque cuando entras en la posada, tanto si entras a la fuerza por las cortesanas, como si, que claro, que te quitan dinero antes de empezar, como si entras voluntariamente, puedes sacar a subasta a un artista. Los artistas tienen puntos de 1 a 8. Hay 8 cartas, una vale 1, otra vale 2, otra vale 3, así hasta 8. Y entre las 3 o 4 últimas, entre las 4 últimas, está la del autor más importante de todo, que no me sé el nombre, que vale 8 puntos, que si se saca esa subasta y se compra, se acaba la partida también, entre las últimas 4. Vale. ¿Vale? ¿Para qué más sirven? Cuando se saca subasta, solo el banquero ve qué carta es y cuánto vale. Salvo que los otros jugadores paguen 8 monedas o utilicen una carta de estas para mirar. Okay. También, si hay otro banquero dentro, no hace falta que pague nada porque está allí. Porque la subasta se hace dentro de la posada. Hay una posada y están subastando cuatro de un artista, para que lo entendamos. Entonces, todos los banqueros que estén dentro la pueden ver y los que no, o pagan una carta de estas, u ocho. Y luego, ¿qué utilidad tiene? Que aparte de esta, hay tres más en el mazo. Porque si cualquier jugador, da igual cuál sea, reúne las tres y la gasta, le dan 20 monedas. Vale. Pero tiene que comprar las tres. ¿Vale? Por tanto, hay cuatro en el mazo. Una aquí y otras Play tres. three to win 20 florins. Es... Sí. Paga tres, paga 20. Pero no hace falta estar allí, ¿eh? Okay. Ah, y también te vale para meter a Calandrino dentro. Porque ¿Quién es Calandrino, Calandrino? el mierda. Aquí Vale. solo se puede entrar desde aquí, ¿eh? Entonces, ¿por Okay. qué sirve eso de Calandrino? Porque Calandrino, si se lo metes dentro a un banquero, en vez de 10 le paga 20. Porque Calandrino te pide 10 monedas. Si te pilla aquí, le tienes que pagar 20. ¿Vale? O Entonces, sea que esa carta también me sirve para para moverme meter por a ahí. Calandrino dentro. Es como el pase VIP para entrar en las puchis, ¿vale? Vale. Y lo último que ha salido es la de construcción de la torre. Que lo que hace es abaratarte en 10 monedas el pago del piso de la torre, que da punto de victoria. De esas cartas, creo que hay dos sola, una ahí y otra en el mazo, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos han salido cartas, que esta vale para los campesinos, esto vale para cuando ya seas banquero, esto vale para cuando seas solamente banquero, esto para, sobre todo, para cuando seas banquero, pero bueno, vale para todos, y esto vale solo para cuando seas banquero ya. Vale. Entonces, ¿cómo se empieza? Primero se empieza haciendo una subasta por estas cinco cartas. Como tú eres la primera jugadora, coges una carta cualquiera y das el valor que te dé la gana teniendo 28 monedas. Vale, pues cojo esta y doy una. Ah, vale, y yo pujo dos. Ah, te ves cuánto pujas. Tres. Cuatro. ¿Y puedo empujar por otra o solo me tiran los dos Vamos a ir dados? alternando hasta que los dos pasemos o se acaben las cartas. Yo Vale. pujo cuatro. Ten en cuenta que estas son las de fato. Sí. Que mínimo te van a dar 7, 8 días a vos que la cagues. Yo digo Cinco. 4, 6. Llévatelo. Joder. 6, me bajo de 28 a 22. Ya estoy más lejos de convertirme en mercader. Pero mejor no te interesas en mercader. Y ahora me toca a mí, ya tengo una de 7. Con máximo Vale. 7. Y la dejo boca abajo pues no te, para hacer memoria. Ahora me toca a mí sacar otra a subasta. Uf, es que tienes muchas decisiones. Esta. Por 6. Otra vez. Me estoy arruinando, yo creo. Me toca a mí. Esta por. Dijiste esa por seis, ¿no? No, 5. Seis. Tú pagué 6 también, ¿verdad? ¿Te pagué 6 o sí que 6, verdad? Sí. Seis. 7. Ocho. La quedas tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿Alguien 7. más? Sí. Te toca a ti sacar la subasta.
Esta gracia de juego, ¿cuál es? Que tienes que ir preparándote lo que vaya saliendo. Por dos. Eso es lo mismo que esto. Tres. Cuatro. Y aquí como máximo te sale siete por carta. Claro, si hice cinco cartas son 35 monedas. Para... Pero tienes que convertirte, la tienes que guardar hasta que seas banquero. Uh-huh. ¿Cuatro has dicho? Uh-huh. Cinco. Seis. A ti. Bueno, dos, es que tres. Por lo menos mínimo te va a salir 7. Tienes que jugarte a menos 2. Tienes que jugarte a menos 2 para sacar beneficio. Ahora me toca a mí y voy a subastar, fíjate. A la novia. No. No, a la novia no. Quiero subastar. Ah, por cierto, cuando vayas a subastar cuadros, que es una de las maneras. Bueno, ahora te diré. Los Senesi las pueden conseguir solo los mercaderes y los, y los banqueros. Pero sobre todo los mercaderes. Los Senesi. Los Senesis tienen un valor que va de 1 a 4 solo. Sobre todo hay unos y doces y luego hay algún 3 y algún 4. Y este va del 1 al 8, cuidadito, ¿eh? Vale. A ver si sigo hasta la novia. Y me lo guardo como protección, pero no sé si quiero ser banquero. Ah, por cierto, una cosa, si se acaba la partida, solo pueden optar a la victoria los que se hayan convertido en banquero. ¿Qué color soy? El rojo. Ah, vale. Es que tiene menos dinerito, güey. solamente pueden optar a la victoria los que sean banqueros. Si te pilla el fin de partida y no eres banquero y el otro sí, gana la partida del otro automáticamente. Vale. Pero cuidado. ¿Este cubo por qué es? Porque hay una... Lo vamos a poner, pero no sé si no creo que lo apliquemos. Que es la versión limitada del juego. Eso indica las rondas. Vale. Y dicen que hay una versión limitada a 20 rondas. Pero el autor no lo recomienda. Pero lo voy a poner porque quiero ver cuántas rondas tardamos. Para tener una idea. También puede molar porque te puede meter las prisas para convertirte en banquero rápido. Yo creo que también puede estar bien. Pero vamos a jugarlo normal y decidiremos a la marcha. Pero yo quiero sacar a la subasta... Va, vamos a sacar otra vez esa. Yo digo 5. No, digo 6. Por la carta de esta, la misma que has hecho tú. Soy yo. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te toca a ti. ¿Quieres sacar una o pasas? Y ya no quieres más. Estas vuelven al mazo. El 4, pues la posada, que te sirve para entrar dentro, para ver cartas de subasta, o si tienes 3 para llevarte 20 monedas. Pero te hay que coger 3 de 4 que hay en todo el mazo. No, pues ya paso. ¿No quieres ninguna más? No, de momento no. Es que no me sirven ahora, entonces no quiero llenarme la mano. Ah, eso va a la gracia del juego, pero yo no sé. Sí, porque en tu turno puedes gastarte todas las que quieras y descartar todas las que quieras. Ya te creo que si pasas, ¿no subastas ninguna? No. Si no subastas ninguna, en la siguiente subasta no participa, por lo cual me voy a llevar una por una, por valor uno. Ay, ¿por qué? ¡Qué suerte! Pero puedes decir uno, y yo dos, y vale, me la llevo por dos. Las... ¿Cuál quieres? Es que la regla es que... La 5. ¿Por cuánto? Por dos. Eso está bien porque te reduce en 10 el pago de un piso de aquí que te da puntos. Sí. 3. O 5 movimientos en la plaza también te vale. 4. Joder, son 5 monedas menos luego. Va, quédatela por 4. Vale. Está bien, ¿eh? Te has ahorrado un beneficio de 6, pero te ocupa mano. Me toca a mí. Si yo no pujo y paso, tú te llevarías una por uno. Salvo que pasemos los dos. Voy a la novia. Pues esquivarte a varias guarrindongas. Voy a decir 3. Llévatela, yo paso. 1, 2, 3, a ti te quedaría la última. ¿La pujas o pasas? ¿Esa qué es? La posada. Vale, 1. Hostia, pero estamos quedando sin cartas. Ah, en cada ronda puedes comprar como máximo 3 cartas. Ok. Sobre todo van a ser 2, ¿vale? Yo llevo 3. Vale. ¿Y tú también? 3, por eso, porque hay 7 cartas. ¿Esto cuánto has dicho por esa? 2. 3. Llévate. Lo he hecho porque así quedamos empatados en dinero. Y se considera que el que está abajo tiene menos dinero, por lo cual tú sigues siendo la que tiene ventaja. ¿Vale? Vale. Esto solamente se hace en la primera vez de la partida, que es la mano inicial. Y ahora empezamos a jugar ya el juego. Voy a pausar el vídeo porque esto se me va a cortar. Hola. Ya estamos. ¡Qué falta que se pillan, mío! Adiós. ¡Adiós! Bueno, te voy a explicar varias cosas para que decidas cuando te quieres cambiar a campesino y mercader. El campesino solo va a ganar dinero llenando puntos aquí o utilizando la vía franciscana esa. ¿Vale? O vendiendo productos. Y por cada cubo que venda rojo, 10, 8 o 14 monedas, ¿vale? Esa es la única manera que tiene dinero de hacer ese tío. Luego, los mercaderes pueden hacer dinero así, o luego con unas cartas que no han salido aún, yéndote de comercio hasta Firenze o hasta Arezzo. ¿Vale? O vendiendo estas dos. Y tiene una ventaja el cabrón del mercader. El mercader, cuando gane dinero solo vendiendo cubos,
puede destinar 10 monedas de ese dinero, perderlo para llevarte una carta de Senesi, que es un punto de victoria. O gastarte 15 para robar dos y quedarte una solo. Vale. Porque van de 1 a 4, ¿vale? Eso solo puede hacer el mercader. Y luego, ¿qué cosas hace aquí, para que nos entendamos, que lo explico muy rápido, el banquero? Cuando caes en el banco di Soto, si juegas una carta del banco di Soto que saldrá, te dan 20 monedas. Y si juegas dos, 40. No puedes jugar más. De hecho, supongo que habrá dos. Aquí, la que hemos robado. Si juegas una carta, juegas al Fato. Vale. En la vía de Servir, lo mismo. Hay otra carta que se llama vía de Servir. Por cada una que juegues aquí, 20 monedas. Cuando caigas aquí... Vale. No hace nada. Simplemente este es un paso para entrar en la posada, que es otro hueco diferente. Cuando estás aquí, es una cabrona. Esto es una boda. Siempre se están celebrando bodas. Si llegas hasta aquí y quieres atravesar, tienes que pagar 10 monedas a la boda o pierdes el turno quedándote ahí. Vale. Si te quedas aquí, no pierdes dinero. Si quieres atravesarlo, 10. Pero si te pilla el cabrón aquí... Tengo que darle 10. Creo que son 10 o... Sí, son 10 monedas. Vale. El duomo muy importante. Solamente lo puedes activar una vez en la partida. Y te va a dejar coger 4 cartas de Senesi y quedarte 2. ¿Cuánto pagas cuando seas banquero? Lo que pongan en números rojos. Si tienes hasta 80 monedas, pagas 40. Okay. Si estás en 99, pagas 50 monedas. Es decir, que te bajas la mitad del capital para robar 4 y llevarte 2. Vale. Es decir, que puedes hacer desde 2 a 8 puntos vale así. Vale la pena, porque el dinero no te da puntos. Pero luego para la subasta verás. El palacio, cada vez que caigas aquí, 5 monedas. Aquí 5 monedas y aquí cada vez que caigas 5 monedas, sin hacer nada. 5, 5 y 5. Y la torre que caes, pagas el precio que tiene el piso, que el primero vale 15, el segundo vale 20, el tercero 25, 30, 35, 40 y 60 monedas, y pones una ficha tuya haciendo un piso. Okay. Si utilizas la carta esta que he comprado yo, la que has comprado tú, pagas 10 monedas menos, porque es la carta de trabajadores, ¿vale? Le pagas a trabajadores. Vale, una vez dicho eso, ya te has enterado un poco lo que hace el banquero y cada uno saca una carta. En cada turno, ¿cuántas se sacan? Se sacan tanto como jugadores por 2, por tanto 4. 1, 2, mira, otra del edificio, 3 y 4. ¡Hostia! Vale. Ahora, de este caso, como han salido de asterisco, solamente... ¿Por qué ponéis la cara? ¿Por qué ponéis la cara? ¿Por qué ponéis la cara? ¿Por qué ponéis la cara rara? Ya, a ver, explica. No te aburres. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, está muy largo, ¿no? Estoy explicando sobre la marcha, llevamos 20 minutos, ahora hemos empezado. Son 4 cartas. Que alguien ponga en los comentarios si piensa... Es que no entiende, luego no sabe qué tal, porque tiene que saber para qué sirven las cartas, si no, no vas a hacer una mierda. Pues estas son las cartas que han salido. Hola, ¿qué ocurre de estas cartas? Atiende. De estas se van ahora a pujar todas las que no tengan asterisco y de las asteriscos solo una, que es la que tenga el número más bajo. Que como han salido igual, solamente se va a pujar esta. ¿Vale? Entonces ahora empezarías tú. Y tú pagas la que te quedas, te la puedes quedar por el precio que tenga. Y tú pagas más 0. Y yo, como tengo más dinero que tú. Más 1. Tengo que pagar una moneda adicional. Entonces tú puedes comprar esta o esta. Esta para abaratarte la construcción aquí o esta para producir. ¿Cómo funciona la producción? Esto te dice cuántos cubos pones. Uh-huh. 1. Pondrías un cubo y pones 2 en el vino. Uh-huh. Cada vez que se complete o hay algún cubo, si has jugado alguna carta que tenga ese color, vendes el cubo automáticamente. ¿Cómo sé que son míos? Son de todos. Ah. O sea, producción genérica. Juegas esta carta y esto significaría que pones un cubo, pones 2 y como hay uno aquí ya lo venderías por 8. Vale. ¿Vale? Si esa la juegas junto a la de la vía franciscana, juegas al Fato. Vale. Que puedas ganar 7 por cada moneda. Y esto se va rellenando para los dos jugadores. Si se hubieran 2 cubos ya aquí, venderías los 2 por 18. ¿Vale? Y esto solamente sirve para el mercader, que es lo que le permite moverse por aquí. ¿Vale? ¿El mercader cómo funciona? Juega esto... produce esto para el campesino y puede decir si quiere avanzar por esta vía un paso o por esta vía. Si juega varias, avanza varios pasos. Y allá donde caiga, ese es el dinero que se lleva. Si avanza 1 por el rojo, se va 3. Si avanza 2 por el rojo, 10. Y si avanzas aquí 1, nada. 2 aquí 5 y 3, 20. Entonces llegará a Firenze y esto habrá hecho, ¿vale? Cosas que has de tener en cuenta, puedes hacerlo en varios turnos. Pero si en algún turno de estos, jugando estas cartas que producen, creas tú un cubo azul o blanco, te sales de la vía. Porque vas a ir a vender esos productos que son los del comerciante, ¿vale? Tú tienes que decidir cuál carta quieres comprar de esas dos, solo una. ¿La 6 queda? Eso luego, por subasta. Primero esta sin asterisco y luego el asterisco. Pues la del 0. ¿De el 0? De producir. Pues entonces, paga 0. Pues paga 0. Te la llevas. Y marcas aquí para indicar que ya has comprado uno. Como máximo puedes comprar 2 de esas, pero como no hay más. Y yo puedo comprar esa por 4 o tú puedes comprarla por 3.
4. Ya tengo 5 cartas. Yo no la quiero. Paso. Ahora tú la puedes comprar por 3 si la quieres. La de construir la torre. Uf, no, yo no la quiero. Por 10. ¿No la quieres? No. Pues esta se descarta, la descarta y luego vuelve a entrar. Y ahora pujamos por esta. Y empujamos como hemos hecho antes. Es decir, tú has pasado, yo he vuelto a pasar, volvemos atrás y ahora pujas tú. ¿Cuánto quieres pujar por esa que es para jugar aquí al Fato? Cuando seas banquero, ¿eh? Ni más ni menos. Está bien porque te da si no, 20 florines, ¿no? Por cada carta. Sí. Si no la compras, se van a quedar ahí para la subasta siempre. Uh-huh. Pero siempre se va a subastar la que tenga número bajo. Por lo cual, si sale otro con asterisco más número bajo, se subastará primero la otra y cuando quede... Hay uno. ¿Vas a subastar? Sí, uno. Yo... dos. Tú tendrías que pagar a dos. Vale, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Para ti. Te va a venir bien, pero te está llenando la mano. Sí. Tú empiezas con 5 monedas y yo con 10 la partida. Lo bueno es el pobre. Bueno, esta es primera ronda. Es que eres la primera. Y ahora empezamos a jugar. Ahora, tú, como eres la que va a la última, decides. Es importantísimo si quieres jugar tú o yo primero. Tú primero. A ver qué haces. Pues... no puedo hacer nada. Así que... no puedo hacer nada. Paso. Ya terminé mi ronda. ¿Métela? No tengo nada. Bueno, voy a hacer esta con esta. Vale. Ahora la cuestión, ¿cómo es? Efectivamente, tajo estas dos. Primero, produces un cubo aquí. Y dos. Y dos rojo. ¿Y puedes vender alguno? Sí. ¿Cuál? Dos, dos. El rojo. ¿Cubo? El vino. El vino no, ¿eh? No se ha producido del todo. Ah, esto es lo que está producido. Okay. Va, pues entonces el... Entonces, como tienes al menos alguno que vender, si no, no podías utilizar la vía franciscana. Este se quita. Y ahora hay que ver si se lo vendes a alguien o te lo roba el ladrón. ¿Cuántas cartas de Fato? Esta se va del juego para siempre. Dale. Y esta volverá luego. ¿De cuántas cartas de Fato quieres de 7? Por cada uno que saques son 7 monedas. Dos. Para que vean que no hay trampa, las abro así y elige, tócalas. ¿Qué sabes? A ver, una. Si te sale, te... y dos, pues te vas 14 monedas. Y el Fato estaba en el penúltimo, por eso le saco 5. Bueno, 14 monedas, pues te sumas 14 monedas. Ya tienes 19. 15. A partir de 30, en cualquier momento te puedes convertir en mercader si te parece conveniente. Vale. Podemos terminar la ronda. Y esto se gasta, ¿no? ¿Lo vendí? No. Lo que venden aquí, esto es la fase de producción. Vale. Okay. ¿Vale? Ya está. Pues ya hemos terminado, pues saco nuevas cartas. Ah, ya entendí. Ok, está más fácil de lo que pensé. Ok, está bien fácil, pero, ojito, yo tengo una mano ya de 4 cartas y no estoy gastando ni una. Entonces tú no puedes descartar las que quieras. Vale. Sin hacer su efecto. Hasta máximo 7. Si te quedas con la mano llena, ya ni participas en la puja, por lo cual el otro se lo lleva a precio mínimo. Sacamos 4. Mira, asterisco, esta no se puja porque va detrás. Vale. Es la de la otra vía. Vale, primero la del 6. Una, son 4 cartas. Dos. Hostia. Está haciendo todas las caras. Ese para no pagar a este imbécil. Ah, ok. O te mueves 8 para dar una vuelta rápida, porque en el banquero cuando llegues aquí vas a intentar moverte rápido, uh-huh, para que el otro no te joda. Llevamos 2. Vale. 3. No va a salir ninguna, ¿eh? A ver, remuévele. 4. Calandrino, pues te la llevas tú si quieres. ¿Calandrino qué hace? Calandrino solamente sirve para mover a Calandrino. O moverte tú 3 pasos, o mover a Calandrino 3 pasos. O si no se mueve. No, yo no quiero pagar. Por eso. ¿Es gratis? ¿Y las otras que son? Esta que valen cero para todos. Vale, o sea, esa me es cero. La llevo con cero. Pues me la llevo. Bueno, pues ya está. Y ahora de estas, hay que pujar solamente el 6, que es el único disponible. Vale. Que esta es para 20 monedas cuando empieces aquí. Entonces, ¿cuánto pujas tú porque eres el jugador que menos? Ah, no, yo tengo menos dinero que tú. Empiezo pujando yo. Es verdad. Entonces yo me llevaba... No, no la quiero. Quédate al Calandrino. Oh, vale. No te ocupes, mano, aunque la puedes descartar luego. Vale. No, pues yo por ese voy a pujar... Tengo 10 monedas solo ya. Pues no estoy haciendo dinero y no está saliendo de producción, por lo cual... Tú tienes, ¿no? Ah, pero no has salido. No ha salido porque aquí hay un huevo de producción, pero se han quedado no sé por qué. Vale. Bueno, está saliendo así la partida. Pues yo por eso voy a pujar... O sea, ya entendí. Puedes vender solo cuando esto esté claro, aquí. Claro, se llene. Ah, aquí. Claro. ¿Y esto cuándo va a salir? Cuando se rellene la fila. Ah. Pero lo vamos rellenando entre los dos. Y el mercader se lo rellena al campesino también y el campesino al mercader, por lo cual ahí está esa interacción. Pues yo por esa quiero 3. 4 para ti. Me vas a ganar la partida. 1, 2, 3, 4. Y te la llevas. Feldy. Y jugamos. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Pues empiezas tú porque yo directamente paso. Pues no tengo ninguna de producir. Yo tampoco tengo de producir. Pues vamos, termino el turno. ¿Quieres deshacerte de alguna antes de la subasta? Pues el Calandrino. Pues Calandrino, deshace y luego volverás a jugar. ¿Vale? Sacamos. Ahora empezarán a salir de comercio. Mira,
ya producen tres colores. Una. Y vale tres. Y yo, como tengo menos, me vale cero y a ti te va a valer cuatro. ¿Vale? Y ya vas pillando el juego, ¿no? Sí. Bien fácil. Pasa que tiene su aquel. Dos, calandrino. Tres, calandrino. Está saliendo muy raro, ¿eh? Y cuatro. Vale, ahora yo tengo que ver qué me interesa. Uno al rojo, uno amarillo. No hacen una mierda. Pues yo, como quiero... claro, esto es una cuestión de timing. Y esto solamente el azul y el blanco lo vendes cuando te conviertas en mercader a partir de 30 monedas. Pero se va a ir llenando esto. Pues yo voy a robar esta por cero. ¿Tú si quieres alguna? ¿O pasas? Si pasas, el... Bueno, si pasas... Yo ya... te pierdes una de las dos oportunidades de comprar. Y luego va a salir a subasta la vía de Sirvi, que son 20 monedas aquí. Cuando seas banquero, ¿eh? Falta mucho para ello. No, la idea del juego es que se están formando aquí para cuando alguien se convierta en banquero, correr. Voy a comprar esto por 4. 4, muy bien. Perfecto. Como ves, el dinero no falta. Ronda 2. Vamos a marcar cuántas rondas tardamos. Yo calandrino paso. Yo no quiero nada, por lo ¿no cual... ¿No vas a hacer nada? Ah, vale. No, yo no compro calandrino. Pues pasamos y las dos semanas de descarte. Jugamos. ¿Quién empieza? Yo decido quién quiero que empiece. Esto se puede poner aquí. Eso para llevar la cuenta de cuántos han comprado los jugadores, cuántas cartas. Y voy a pedir que empieces tú el turno. Empieza. ¿Qué vas a hacer? Es una cuestión de timing. Voy a hacer esto. Vale, pues rellenas un vino. Rellenas tres blancos. Y rellenas tres azules. Y ya está, vino. ¿Vas a hacer algo más? Puedes hacer todas las que quieras. Pero todas las que hagas han de ser del mismo tipo de acción junta. Es decir, no puedes hacer primero una y luego otra de producción, sino que se suman todas, ¿vale? Ah, okay. Es que esta de construcción no sirve ahora para nada. Ahora para nada, pero apago por ella. Y esa... para cuando llegues aquí. Es que muchas son para cuando eres banquero ya. ¿Y cuándo voy a llegar ahí? Cuando llegues a 80 monedas. Sí, sí, estamos jodidos. Pero cuando seas mercader, corres más. 25 vale. Y 45. Puedes vender 45 de una tacada. Vale, pues me toca a mí. Y yo te voy a decir una cosa. Yo no voy a hacer nada. Oh, pero dime la vía franchigena. No puedo, porque no tengo cubos que vender. Así que... yo voy a pasar, no quiero producir. Porque a lo mejor te lo estoy poniendo a huevo. Ah, no, una mierda. Si voy a empezar jugando yo luego. Tengo menos dinero que tú. Por lo cual, sí, lo juego la carta. Y produzco uno y uno. Y esto es para el mercader. Uno y uno. Mira, están a punto de producirse dos. Vale. Y ahora, pues podemos otra ronda. Sacamos cuatro. Una. El marrón. Ese también lo podemos vender. Dos. Esta es la que quiero yo. Tres. Mira, una novia y otro calandrino. Mira, ahora nos vamos a llevar cada uno dos si queremos. Vale, empiezo yo que tengo menos dinero y me llevo por su precio de cero esta. Vale. Te toca a ti. Esta te valdría cinco monedas. Esta te valdría seis y esta te vale cero. Una, ¿no? Una solo. Tenemos oportunidad de comprar dos y luego va a salir a subasta otra vez esta. Que es la del asterisco. Que no sé si me vale la pena comprar. ¡Cinco! Bueno, pues hombre. Bueno, pues gasta cinco, ¿vas? Es un juego. Sí, onda tres. Ahora ya soy yo la primera. Luego, al final de la ronda se ve. Es al principio de cada ronda. Hemos comprado uno cada uno. Ahora yo, la segunda, no compro nada. ¿Tú quieres comprar alguna de las otras? No. Pues nada. Pasamos a la subasta. Subastamos otra vez el 7. Yo no la quiero. ¿Tú la quieres subastar? No. Tampoco. Pues empezamos a jugar. Y empiezo yo, como tengo menos dinero, decido ser yo primero. Cual produzco uno y uno, por lo cual los dos se vacían y me llevo 18 monedas. Los dos se llenan, pone un cubo aquí, este también se llena, pone un cubo aquí, y como he puesto los dos colores, los vendo los dos a 18. Salvo que utilice la vía franchigena. Y juego con la vía franchigena. Por lo cual, voy a jugar a dos colores aquí. Y voy a pedir dos cartas. Una. Y dos. Y le salió el diablo. ¿Por qué te lo elegiste? Me has gafado. Yo tardo dos, me la roban en el camino y me he llevado cero. Si no, me hubiera llevado 15 por cada carta. Porque había vendido amarillo y rojo en la jugada. En la jugada, espera, vender los dos con la vía franchigena. Me la he jugado y nada más salir me han robado. Por lo cual me he llevado cero. Joder, he dicho 7, he dicho, saco dos cartas y la primera ha salido el ladrón. Por lo cual me llevo 0 en vez de 30 monedas que me iba a llevar por carta. Voy a haber hecho 60 monedas en una sola jugada. Fíjate la jugada. Hubiera estado ya para convertirme cerca de mercader. Ya mercader en este turno y luego voy a haber hecho banquero rápido. Que a lo mejor me hubieras jodido tú con el calandrino. Pues mira, una jugada de puta madre. Y esta, como tiene asterisco, ya no quedan vía franchigena. Ya no lo podemos hacer más. Puta madre. Te toca a ti. Dios te castigue.
years. No tienes por qué jugar, te las puedes guardar para cuando rellene, porque... Pero estas solamente las puedo vender cuando sea un mercader. Joder, tío, me no va a jugar rota, me había guardado y se me ha ido a la verga. Pues yo creo que sí la voy a rellenar. Vale, pues llenar dos aquí. Sí, porque vas a ser el primero luego en jugar. Pero puedes jugar varias cartas juntas, podrías haberte esperado. Llenas cuatro aquí. Es que yo tampoco, no sé si tengo mucha mano. Que si quieres descartarte de alguna, ahora no, es el momento. No, porque son buenas. Y tres. Mira, ya se está llenando para el primero que llegue luego y se convierta en mercader. Entonces se va a ir llenando. Tú, ¿qué coño? Ahora vas a hacer tú, porque vas a vender este 8. Te vas a poner por delante. Y vía francigena ya no la puedes hacer porque ya la hemos gastado. Vale, pues cambia el orden y sacamos 4 cartas. Ah, estas dos no las hemos usado, están fuera. 4. Una. Te basta. Pero te va a costar 3 monedas. Y a cambio haces 8, por lo cual ganas 5. 2. Una guarringa. Para ir poniéndolas ya ahí, ¿eh? No hay límite de guarringas. 3. Otra. Uf. Esa te la puedes guardar para cuando alguien salga banquero putearlo. Y 4. Uy, yo pago más 1. Bien. ¿Tú cuál quieres comprar primero? Este también le puede vender el sí. Contadino. Sí. Pero 4, le faltaría otra. Vale, me voy a llevar la de 3. Pagas 3 monedas. Sí, lo he puesto eso para indicar cuántos turnos tardamos, por curiosidad. Bueno, de todas formas yo lo voy a vender, ¿no? No, no, luego, luego, luego. Cuando juguemos, vale. Estamos en la subasta, has hecho la primera. Ahora me toca a mí la primera. Yo por la primera voy a comprar esta por tenerla. Réstame 3 monedas, pues yo pago una más. ¿Quieres comprar una guarringa para echársela a un banquero cuando llegue? ¿Me salen 0, sí? Sí, y a mí me salen 0 también. Así te salen 1. En las de 0 son gratis para todos. Y ahora se saca subasta. Sí, vale. Esta, ¿quieres? No. Yo tampoco. ¿Quién quieres que juegues, tú o yo primero? Juega tú. Si tuviera una amarilla te jodería, porque la vendería yo antes que tú. ¿Tengo una amarilla? ¿Tienes amarilla? No, sí. No tienes llave la carta. Vale, pues sabes que además no son. Aquí tienes que tener un poco de memoria o el otro se ha pegado. Por eso no la agarré porque no me terminaba pues ninguna. Pues yo no quiero hacer ninguna. Porque sé que vas a rellenar esto o el vino, porque yo voy a poner... Y me la guardo, porque tengo 5 y luego compro 2. Bueno, va. Yo paso mi turno sin hacer nada. Te toca a ti. Vale, pues ya voy. Vale, vendes una aquí. Lo vas a poder vender. Y vendo un vino. Vas a hacer un vino y pones 6 arriba. Uf, ahí creo que no termino. No terminas aún, pero eso es para cuando alguien se convierta en mercader. Él lo dejé a huevo. A huevo para mercader. Ese es un para mercader. Y tú vendes este por 8, súmate 8, ya tienes 11 y cambia el orden de turno porque yo tengo menos dinero que tú. 4, 5, 6, 7. Y ahora cambia el orden. Y volvemos a sacar cartas. Vale. Vale. 4. Ah, puedo descartar. Sí, toda la que quieras en tu turno, sí. Sí, la pongo ya. Ah, ¿o la quieres descartar o quieres poner una guarindonga para? ¿Sí? Sí. Ya tenemos una. Vas a hacer tú el primero. O no, aquí va un poco... Pues esa va a ir un poco la estrategia, puedes buscarte a una novia o hacer mucho dinero. Puedes buscar tu nuevo amor. Vale, dame pasar. Trae 4 cartas. Y empiezo empujando, comprando yo. Una, que no me vale para nada, y no me vale... No. Sí me vale, porque tengo, lo ves, 3 más 1, 4, porque me voy a llevarme 14 monedas con esa. 2, el burro. El burro te sirve para cuando hayan 2 cubos de un color, vender los 2 de golpe. Pero igual, si aquí se acumulan 2 y tienes el burro... En vez de vender 25, vende 50. Okay. ¿Vale? Entonces, eso cuando se acumulan. Ah, esa está buena. 3. Y esto de abajo solamente sirve para esto cuando eres mercader, ¿eh? Uh-huh. Y 4. Mira qué bien ha salido ahora la cosa. Pues ya a mí me interesa muchísimo. Bien barato. Lo voy a comprar, mía, fíjate, prefiero esta. Pago 0. Las de 0 valen 0. ¿Tú cuál quieres? Vale, yo voy a coger. Y tengo 6 cartas, por lo cual solo voy a poder comprar una. Yo esta. ¡Ojo! Atención, tengo 6. Si ahora compro una, esta te la puedo llevar por una moneda. Porque yo no puedo participar en la subasta. Si tú cuántas tienes. 5. Vale, entonces tú puedes comprar otra y llevarte esa por una si yo ahora compro algo. Porque no puedo participar en la subasta porque ya estoy en el límite de 7. Por lo cual, yo como soy imbécil, paso. ¿Tú compras? Vale. Pues compro esa. No, luego. Ahora, vale. ¿Pasas o compras? Compro esta. Vale. ¿Cuánto te cuesta? 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como luego estamos en 6, ahora se puede sacar la subasta y no la quiero. Pero me he guardado. ¿Qué hace? Que cuando llegues aquí, 20 monedas. Aquí. Pero ya cuando no, sea. No, no, claro, yo pero. Tengo 2 del otro. Pues son 40 monedas. Pues sí. Pero te está guardando monedas para 40. Vale, sí, por una. No, no, no. Estamos pujando los dos. Pues vale, yo me dejo un hueco. Uno. No, yo te hicio si. Tú dijiste que no la querías. Vale, soy. Tú dijiste que no bueno. la quiero. Así que yo doy una. Me la llevo. Tú dijiste no la quiero. ¿Me has hecho trampa ya? No, tú dijiste claramente yo no la quiero.
Ah, no, perdón, es verdad. He dicho, sí, se saca a subasta obligatoria. Salen a subasta siempre obligatoriamente. Sí, y tú eres el primero. Dijiste no la quiero y dije yo doy una. Me equivoqué. No, ya di una. Ya la pagué. No la has pagado, bájatela. Sí, tenías 11 antes de empezar a rondar. No, ya la pagué. Tenías 11. Que tenía sí, 12. Tenías 11, ¿no? Cuando has subido, has sumado 8 monedas, te has quedado en 11. Que sí. Estaba aquí, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te vas en 3. Sí, que has sumado 11. Si no has movido el dedo, está ahí. Si te pillo que has robado la carta a toda prisa. Vale, ya me la llevé. Ahora decido yo quién quiero que empiece de los dos. Empiezo yo. Vale. Y voy a jugar el combo. 3 y este. Porque hago 4 aquí y 6 aquí, por lo cual voy a vender 24 monedas. 1, 2, 3, 4 más 2 extra. Y este 4, que son las justas que vienen aquí. Y estas 2 y 2 aquí. Por lo cual, una se va a quedar de sobra, pues se rellena y hay una aquí para que se convierta. Y ahora yo gano un total de 24 monedas. Me voy de hasta 31. Ya me podía convertir en esta ronda mercader, pero... Hombre, pues yo creo que es el momento de tomar delantera y vender eso. Vale. Pero no te creas que es bueno, ¿eh? Y decido convertirme en mercader. Por lo cual quito esto y en la próxima ronda ya seré mercader. Vale. Por cierto, el banquero en cada ronda se lleva 8 monedas siempre, cada gratis. Y por cada cubo azul o blanco que se venda, 3 monedas se lleva. El banquero, ¿eh? Ok. Vale, te toca a ti. Ya eres mercader, ¿no? Ya soy mercader. Este no puedo, pero lo sigo produciendo. Vale. Por lo cual ya no compite. Por lo cual ya no compite, pero yo me llevo estos. Vale, produces uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y encima, este lo vas a vender tú. Uh-huh. Ah, no, ese es el que he vendido yo ahora, que no los he quitado. Sí, yo he vendido vino y esto. Y uno aquí. Bueno. Se me había olvidado quitarlo. Vale, ¿algo más? No, porque no vamos a hacer nada más. Sacamos cartas. 4. Y tú pasas a ser la primera en el turno, porque tienes menos dinero que yo. Luego empieza a tacar. No te creas que siempre es bueno. El banquero luego va hasta aquí. 2, otro jefazo para evitar al mierda, una guaringa, una de producción y esto. Empiezas tú. Y yo ya puedo empezar a utilizar esto. Vale. Para aplicar. ¿Es mío o esta primero que me es posible? Ahora, para que yo no pueda utilizar lo de abajo, que es lo del camino. Ahora has jugado bien. Pues yo esta tendría que pagar 3 monedas. Pero ya te viene bien. 3 monedas. Arriba y la vendo. Vale, pues la voy a comprar. Quita 3 monedas menos. 1, 2, 3. Te toca a ti. ¿Compras alguna de esas? Esta. Y yo este no la quiero. ¿Cuántas cartas tienes en la mano? Yo tengo ahora... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo tengo... ¿7 tienes? Uh-huh. Yo 5. Por tanto, no puedo participar en esta y me la llevo por una. Es un poco de cuidado que hay que tener con las cartas. Y decides tú quién quieres que juegue primero. Empieza tú. Vale. Pues yo produzco 2 vinos para ti. Produzco un blanco para mí. Y produzco un azul de 3 que lo vende que me da 25 monedas. Luego el dinero, ten en cuenta que el dinero que solo dos da monedas. Dos puntos. Sí, dos. No es nada, son solo 2 puntos. Y ahora voy a hacer lo que se puede hacer. Son 25. Y de esos 25 voy a destinar 10 a la Genesis, que es algo así como la caridad, efectivamente. Entonces, me llevo 15. 1, 2, 3, 4, 5, 15 y me llevo la primera solo. Y me la guardo en secreto. ¿Cuántos puntos? Que va de 1 a 4. Sobre todo hay unos y doses, ¿vale? Dale. Y ya está. ¿Me toca? Te toca a ti. Si te fijas, se parece mucho en jugar en mercader y... ¿Cómo es? Bien. Una ya la vendes y la otra la vas rellenando. ¿La puedes vender ya o esperarte? Supongo que la quieres vender ya. La vendo ya. Porque pues súmate 8 monedas. 18. Vale, muy bien. ¿No ves? Ya ni tanta diferencia. Y juegas a... Ay, mierda. Y esto no he movido. ¿Y algo más? ¿No, verdad? Sí, pongo otra pirujita. Ah, ponla ahí y te quitas el cubo. A mí se me ha olvidado jugar la pirujita. No la alcanzo a descartar. Sí, yo también quería poner la pirujita y se me olvidó. Bueno, esta se va fuera del juego, la que es un asterisco, ¿eh? No he puesto ninguna aquí de asterisco, ¿no? Nos hemos guardado muchísimas de asterisco aún. Vale. Es que estas no sé para qué son. Esa para cuando construye la torre siendo esto comerciante. Reduce en 10 el gasto. Y está para jugar aquí al Fato, gratis, cuando vea. Yo también tengo una de cada, ¿eh? Vale. No, yo solamente tengo una de esa, de la torre no. Vale. Vale, pues empezarás tú comprando. Okay. Una. Ya puedes rellenar esta. Bien. Dos. Claro, tienes que pensar si te conviene hacerte mercader, porque está viendo que se produce más rápido esto sí. que lo de arriba. Tres. Mira, mira cómo cambia la cosa. Y cuatro. Y luego esta va a salir a subasta también. Vale, o sea, empieza comprando una. A su precio tal cual. Esta, cero. Cero. Yo me voy a llevarme esta porque quiero lo de abajo. Vale. Cero.
Tú pagas uno por una y yo pago dos por otra. Pago uno por esto. Y yo pago... ¿Sabes qué te digo? Que no la quiero. Y se va. Vale. ¿Por qué? Porque prefiero que la llegues a comprar luego tú y me produzcas tú a mí. Así que... Vale. Vale. Y ahora sale a subasta este, que es para evitar al golondrino. Empieza pujando tú. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya. Joder, ya. ¿Qué sale a subasta? Vale. Claro, por eso se van. A lo mejor te lo hemos hecho mal. Vale, ¿quién quiere que empiece, tú o yo? Tú. No nos pisamos. Así que yo voy a sacar... Mierda, esta no me la quiero gastar porque te produzco yo un amarillo. Pero bueno, si no lo vas a hacer tú. Necesitas tener... Me tengo que limpiar la mano, pues. ¿Para qué? ¡Ah, no! Si hago esto, y esto tiene dos efectos. Esto, que te produce uno, ya lo vas a poder vender. Este está aquí. Y este aquí. Y yo avanzo por una de las dos vías. Vale. ¿Qué ocurre? Si en algún momento vendo algún cubo, me pierdo el retroceso, me pierdo el avance. Por lo cual, me voy a quedar aquí. Voy a intentar hacer tres avances. Y voy a jugar, que se me ha olvidado siempre... Una cortesana. Por lo cual ya tenemos 30 monedas de penalización para el banquero cuando vaya allí. Vale. Te toca. Pues hago esta. Y esta. Muy bien, se suman todas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Que a jugar esta volverá al mazo y yo me podré aprovechar de esto. Pero se tiene que barajar todo el mazo otra vez. Primero, uno y dos. Y la vas a vender, ¿vale? Dos aquí y lo vas a vender porque ya había uno. Uno y dos, te faltó una aquí. No, no, uno para rellenar y el segundo. Que faltaba un hueco. Pero son tres. Pero ¿los habías contado tú? ¿Cuántos quedaban? Creo que sí, faltaban quedaba dos. Quedaba solo un hueco. Quedaba solo uno, ¿seguro? Bueno, pues dos. Uno, tres. Dos aquí. Esta la vas a poder vender. Y pones verde, una aquí y dos azules. Y las vendo yo. Y la vende ya por 18. Sí. Mate 18, ¿lo ves? Y ahora tienes que decidir, pues te vas a 35. Ya puedes hacerte banquero. Y va en mercadero, pasas. Todavía no. Esta es un poco la gracia. Lo único que tienes que hacer banquero antes de que acabe la partida. Pero obviamente le queda un buen. Vale. Ni lo estamos controlando porque ya controlamos turno 6, no sé si llevamos 6 turnos o cuánto. Vale. ¿Y cuándo voy a llegar aquí? Cuando te hagas a 80 monedas y te hagas banquero. Pero fíjate, en un momento vendes 30 y aquí ahora vendes 40. El problema es que cuando te metes en banquero te metes en problemas con este porque el otro te tira al mierda y te tira a las malanas. Claro. Vale, 4. Y empiezas comprando tú. Porque por 3 monedas empiezas comprando tú lo que te viene y te salen más barato. Mira, el IN, importante. Si tienes 3 así, por 20 monedas te llevas 20. Vale. Y no salió ningún asterisco, así que empiezas comprando tú una o pasando. Yo creo que me llevo esta primera. ¿Cuánto vale? ¿Cero? Cero. Yo voy a llevarme la de Link por 3. Vale. Yo esta por 2. Y esa no la quiero y se descarta. Joder. ¿Quién empieza, tú o yo? Pues tú. No tengo. Hago cero. No tengo nada que hacer absolutamente. Te toca a ti. Vale, muy bien. Pones un vino. Pones un marrón. Voy poniendo una cada carta. Esto se desperdicia porque es del mercado de lo de abajo. Uh-huh. Y luego dos. Pones dos aquí. Con lo cual uno y dos y se lo vas a vender. Y dos lo vas a vender. Por lo cual ya te ha puesto muy por delante. Y tres en el azul. Cada uno se le lleva llena. Y lo vende los dos por 22. Por lo cual te vas a 55. Vale. Así que me pones a mí por detrás del marcador porque yo tengo menos. Ah, bueno, espérate. ¿Quieres descartar alguna carta? Uf, espérate, yo tengo demasiadas. Yo me voy a deshacer. Espérate, mi turno se me había olvidado. Sí que me quería deshacer, ¿vale? Perdón. Sí que me quería deshacer. Me voy a deshacer de este. Pero como no la he gastado, se va al mazo y volver a salir a subasta. Que pagué una. Cuatro, pagaste 4 horas. ¿Seguro? Sí, fue la última que subastaste. ¿Qué me dije? Que no pagué nada. Pago 4. Olvida a mí. 1. ¿Sigues siendo campesino o cambias a mercader? Soy campesino. Vale, campesino. 2. ¿Puedo cambiar de campesino directo a banquero? No, necesitas 2 turnos. Se lo hice tal cual en manual, para que andes con cuidado. Pero aún queda un huevo. Vale, me toca a mí. ¿Qué quiero hacer con eso? Uf, también ricas. Tosta rica. Ese ya relleno aquí. Pero relleno el vino. Voy a comprar primero.
Está por tres. ¿Me tengo que hacer banquero primero o después? Es durante tu turno en cualquier momento, pero no se aplica el beneficio hasta la siguiente ronda. Ah, ok. En cualquier momento de tu turno, y dice, ya lo soy, en la siguiente ronda empezarás a hacerlo. Te toca. ¿Cuál compras? Son dos cartas por cabeza como máximo. O pasas y luego compras otra. Pero bueno, tontería. Aunque ya te guste. Te cuesta una moneda adicional. ¿Por qué no he vendido este? Porque no has jugado ninguna carta blanca aún. Es que no va a salir ninguna blanca. Pero no me importa. Joder, me he equivocado. Pagar dos monedas. Y yo voy a comprar... Esta por una moneda. ¿Tú compras esa por cinco? Yo la compro por cinco. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, y empezamos a jugar. Como no nos aceptamos, te dejo que empieces tú. Juega cartas. Vale. Esta no. Esta no. Paso. ¿No vas a hacer nada? Pues yo lo hago. ¿Y te descartas de alguna o te quedas con la mano así? Tienes 7, luego no podías comprar ninguna. Me voy a descartar de esta. O juegas cartas o te descartas. Me descarto esta. Y esta voy a salir a subasta, porque no se ha utilizado. Me toca a mí, pues voy. Yo voy a hacer las dos, venga. Te estoy poniendo a huevo para que vendas vino. 5 aquí abajo, 1, 2 y 3. 5. Luego 3 aquí, 1, 2 y 1. Mía, cuánto dinerito. 3, 5 y 5 arriba, 1, 2, 3, 4 y 5, 2. 1 aquí y vendo el azul. Vale. Que es el único que tengo el color puesto. Y con esta del azul me doy 25. Pero de esos 25 le voy a dedicar, voy a renunciar a 15 y sumo 10 solo para robar 2 y quedarme una de Senesi. Vale. La otra va debajo del mazo. La miro en secreto, me quiero esta y esta va debajo del mazo. Ya llevo estos puntos de victoria que van de 1 a 4. Y descartar cartas, no descarto. Sacamos cartas, está a punto de acabarse el mazo. Yo me hago mercadería. Sí, poquito. Ah, no, todavía puedo vender esto. Claro. No, me quedo. Uno. Y empiezo comprando yo. Dos, justo lo que me faltaba, el blanco, ya no me voy a equivocar. Tres. Y cuatro. ¡Hostia, la virgen! ¿Esa qué es? La de Lin. Pero como hay dos blancos, me da igual. Es que Lin me interesa. A ver, ¿por qué? Vale. Compro el Lin por dos. Te toca a ti. Impedorrin. Compro esta. Por 4. Todavía no me hago mercader, ¿verdad? No, tenía que decirlo en tu turno. Yo 4 esta. 1, 2, 3, 4. Te toca. ¿Y esa la quieres tú? Sí. Por 3. Y decido jugar yo primero. Que me da igual. Voy a jugar esta. Y estas 3. Estas 3, como he hecho el triple combo, me dan 20 monedas. Pues son las 3 del IN. Ah, no. Tenía 3 del IN, 20 monedas. Esta... Ah, o sea, las juntas, no necesitas. Nah, pero ¿qué ocurre? Que ahora solo van a quedar 3 en juego: la que tienes tú y las 2 que yo voy a desperdiciar. Yo lo tengo. Sí, había una. ¿Esta? No, ah, porque ya que la habías comprado antes. Vale, y esta se va del juego, por lo cual me llevo 20 monedas por eso. Y. Produzco esto. Primero relleno 3, ¿eh? Cuando la he rellenado, ya tenés 3. Mira, 1, 2, 3, tienes otro vino. Mira, cómo se está acumulando la mierda aquí: 4 blancos. Pero como he producido blanco, puedo vender el blanco. Vale. Y vendo blanco por 20, y de esos 20, renuncio a 15, por lo cual gano solo 5 para ver dos cartas y quedarme de una. Desen. Que puede ser de valor 1 cada una. Me quedo con esta, y ya está debajo del mazo. Ya estoy haciendo punto por donar. Vale. ¡Ah! Pero como he vendido a menos un bien, se me sale de la carretera. Vale. Porque tengo que volver a venderlo. Por lo cual, esto significa que he hecho 0 gastando esa carta de ahí. Vale. Vale, te toca a ti jugar. Pues salgo estas 3. Hala, vamos a empezar. 1-1. 1. 2 rojas. Vamos a ir haciéndolo bien. Y 4 azules. Puta, no hay tantos cubos. 4. Eso hemos terminado. 6 arriba. Uh-huh. Y pedorris. 2. 3, 4, 5 y 1, 6. Con lo cual simplemente se pone 1 y se vacía todo. Se queda 1. Se queda 1. 2 aquí, por lo cual sube 1 y se queda 1. Sí, y uno al azul, uh-huh. Y falta el último, 2 aquí, por lo cual ya hay 2, madre de Dios. Un verde, y dos blancos. Y vendo. Y vendes los colores que tienes, amarillo, tienes rojo,
Y tiene verde. Y si hubiera ganado, jugado al Fato, ganarías todos los colores. Pero ya hemos gastado la de la primera, que es la única que había. Por lo cual te vas 14. Si tuviera la mula, vendería las dos de cada. Pero como no la hay, una de cada. 31, 24, 32. ¿No vendo todo? Una de cada tipo. Sabo, y tengan la mula. ¿Y cuánto vendo? Pues una de cada. 14, 22, 32. Vale, pues ¿me puedes comprar eso? ¿O solo no, porque mercader? Cuando sea mercader. Vale, pues ya me hago mercader. Ah, pues al fin de turno. Pues te vas a 73 monedas. Uh-huh. Por lo cual, 31 y 32 son 73, ¿no? Uh-huh. Pues a 7 monedas ya puedes ser banquero. Si te interesa, eso la quita para toda la partida, no puedes retroceder. Uh-huh. Bueno, ¿esto qué significa? Que realmente ya, la práctica... Esto, ya se acaba. Esto ni lo rellenemos, dice el juego. Queda bonito, pero ni lo rellenemos. Por lo cual, solo te vas a jugar con esto. Y como yo tengo menos dinero, sí que sigo estando detrás ahora. Okay. Y me acabas de pegar un palizón. Dinero. Sí, sí, pero fíjate que... pone puntos ahí, yo no digo nada. Ahora puedes jugar a hacer mucho dinero e intentar a puntos, subirte al banquero y hacer puntos construyendo, jugando por aquí, bla, bla, bla. O haciendo subastas de artistas, que está hasta la de 8 puntos. Bueno. Si sale la de artista y hace la de 8, ya me ganas. Saca cartas que casi que me quedé solo en la primera de la explicación y solo sé ser contadina. Uno. O campesino. Esto fuera. Se baraja el mazo. Y luego cuando eres banquero se juega de una manera bien distinta. Porque te vas moviendo en círculos por la ciudad. Y a la casilla en la que caigas... es lo que haces. Vale. Es más complejo es el banquero. Esto es simplemente ir aprovechándote. Entonces, imagínate, a más de dos jugadores se juegan tres, cuatro cartas y se empieza a llenar todo. Es decir, a más de dos jugadores tiene más productos que vender. Okay. Bueno, una. Mira lo que ha salido. El in. Dos aquí. Tres. Y cuatro. ¡Hostia, la verga! Todo esto es bueno. Y esto es avanzar por los caminos, ¿eh? De aquí. Okay. Vale, te pongo ya una ficha tuya aquí para indicar que ya puedes avanzar por los caminos del señor. Vale, elijo yo primero. Hostia, ahora el in está guapo, porque hay tres. Están los tres aquí. ¿Esto para qué es? Para avanzar por el camino. Sí, pero en el momento que produzcas un cubo aquí, aunque no quieras, te sales del camino. Ok. Pero cada avance que hagas, te llevas ese dinero, donde acabes. Vale. Pues voy a comprar, fíjate tú qué momada. Fíjate tú. Tengo que comprar esta, por tres. Te toca. A ti te cuestan 0, 0 y 3. ¿Y ese qué hacía? El in. Para entrar a vender cuadro, para entrar. Una era varía 2, vale, 3. Y yo voy a comprar una de estas por 0 y tú ocupas la otra por 0. Y en el orden de turno digo que quiero empezar yo. Empiezo con esto y venderé hacia el azul. 1 2 3 se queda vacío, se pone 1 y lo venderé. Y 3 al blanco, pero ojito, y el blanco lo vendo, pero aquí está a punto de que se cree 1 2 3 y como hay un menos un blanco, el vino no lo ponemos ya porque no hay campesinos. Vendo los dos por 45. De esos 45, cedo 15, con lo cual gano 30. Me voy a 87. Nada, y cojo dos cartas de aquí y elijo una. Joder, menudos numeritos son míos también, tío, que me salen. Casi todos son 1 y 2, hay algunos 3, hay algunos 4. ¿Esta qué era? Cuando sea banquero. Banquero. Que te quedan 10 monedas. Cuando sea eso para entrar en el link cuando hayan subastas, incluso si no eres banquero. Y si recuperas 3, consigues 3, son 20 monedas. Ya está. Para construir la torre por 10 monedas menos. Queda a punto de victoria cuando sea banquero. Te toca a ti. Esto ya lo he terminado. Te toca. Esta. Vale, 1 y 1. O amaza por el camino. Bueno, se hacen las dos cosas, coño. Uno, que no se rellenan. Pues amaza. ¿Qué quieres? ¿Tres monedas ya? O intentar avanzar más rápido. Ahí vas a ganar más. O te llevas 3 ya. 3 ya. Pues te sumas 3. Mejor. Y en la siguiente, si no produces nada y avanzas un paso más, te llevas 10 monedas adicionales y vuelves fuera. Pero si produces algo, no avanza el monene. Vale, ¿algo más? ¿Te deshaces de alguna carta o algo? Sí. Me deshago de... no de ninguna. Vale, pues sacamos 4 cartas y empiezas tú. Cambia el orden de turno, te toca a ti. Porque si ahora compras esto y no produce ningún cubo, o dices que juego yo primero y produzco y te lo vacío, pues puedes hacer el camino. 1. Mira, una novia. 3. El calandrino. Uf. Y 4. Hostia, empiezas comprando tú. Mira, si compras esta te llevas 20 monedas, si te compras la primera. O sea, te llevas 4. 1, 2, 3 y 4. Pero te saldrías del camino. Por lo cual ya no ganas 10, pero has ganado 5. Sí, lo hago ahora. Sí, ahí está la gracia del juego. Ahí está la gracia. Esta me 4. Voy a comprar esta. Y esta me la guardo porque son 6. Porque ahora gastarla es ponerte la huevo, pero se te va llenando la mano. ¿Quieres comprar alguno de esos? La novia o calandrino. Al calandrino, por cierto. A ver, en vez de descartarla, la puedes ir gastando para que aparezca 3 y se ponga en otro sitio. Pues no. Te puedes poner un punto muy estratégico. Por ejemplo, aquí pagas 10 para pasar de largo al galandrino y si te lo quieres pasar de largo, otros 10, 20. Entonces lo puedes ir jugando en vez de descartarlo para que avance 3.
Vale, y esta yo había dicho nada, pues se descarta. Vale, decías tú quién quiere jugar. Tú. ¿Yo? Avanzar un pasito, loco. Y voy a ¿Qué haces? ¿Qué avanzar día haces? al de tres. Y me llevo tres monedas. Y quiero jugar algo más. No juego nada más, te toca. Y puedo convertirme en banquero ya. La juega normal, dos no Sí. serenan, cuatro serenan, serenan tres. Por lo cual, uno, Y dos, vendo. tres y te da 20. ¿Quieres Sí, quiero de esos. cuántas? ¿Quieres cobrar 10 monedas y coger la primera y ya está? ¿O quieres cobrar 5 monedas y robar dos y quedarte una? Solo 5 monedas y robo 2 y me queda una. Vale. Cojo la primera. Pues súmate No, 10. Y la primera, solo punto de victoria, va de 1 a 4. chata. Ahí puedo ser banco. Y la deja boca abajo. Pero ya tienes una carta y yo tengo cuatro, por lo cual ya me has recortado una. Y como sea de dos o tres, a lo mejor ya me has recortado dos cartas. Y ya, podemos ser banquero. Yo he dicho que no aún. ¿Tú quieres ser banquera? ¿Te atreves ya con Calandrino y compañía? Por cierto, Calandrino en tu ¿Esta turno, para qué es? para que avance Calandrino. O avanzar tú tres pasos más, o gastarla como Calandrino para que avance tres Calandrino. Ah, Que vale. O Calandrino, sea, me lo sí. puedo quitar de encima. Y puedes incluso, si quieres gastarlo ya para que avance Calandrino, te la quitas de encima. No quiero ser banquero porque ni sé cómo se juega todavía el mercader. Te toca. ¿Cómo que no? Si lo estamos haciendo aquí. Sacamos cuatro y empezarás No, tú. tu turno. Ah, no, ya lo hice. Ya lo hice. Una. Una Proti. Constanza. Dos. La mula para vender dos, subirán dos. Oh. O avanzar cuatro. Que por cierto, si juegas a Calandino con otras cartas con número, Se avanza más avanza 100. rápido. Tres. Para avanzar aquí. Y cuatro. Para producir. Ya empiezan las dudas. Vale. Hombre, pues a lo mejor lo que te conviene es este. Empiezo yo, ¿verdad? Sí, empiezas tú de menos. Yo Me también. agarro la mula. ¿Para vender dos? Sí. Ahí ya me salí del camino porque vendí. ¿En serio has vendido? Sí. Ah, es verdad, te Ese también sales. ya no está. ¿Ese no está? Vale. Pues yo sí que. Vale, yo quiero este que me sale gratis. Te toca a ti. Te queda una segunda. ¿Qué? ¿Es una puta bajo del banquero? Claro, alguien va a tener que empezar siendo el banquero, si no se acaba la partida. Esta. O la puedes descartar, o para mover más a Calandrino, o Tengo, moverte ya tú no más. puedo tener más. ¿Tienes siete ya? Yo voy a comprar esta. Por tres, préstame tres. Mira cómo el dinero aprieta. Y ahora, cuando queramos hacer la donación en el Duomo, perdemos 40 monedas aquí, por lo cual te vas otra vez aquí atrás. Pero te da cuatro cartas y te llevas dos. Vale. Y esta nadie la ha querido. ¿Y quién quiere que empiece, tú o yo? Tú empiezas a ver qué haces. Primero hago este, que de aquí no producimos nada porque son para los otros Pero vas a jugadores, y necesitar avanza a aquí y me 10. llevo 10, súmame 10. De Vas estos a 10 tener no se 33. puede donar nada para los del Senesi. Y se sale del camino. Y quiero jugar algo más, quiero jugar esta, que me da dos blancos. Y quiero jugar algo más. No, te toca a ti jugar. ¿Qué hago esta? Que te da cinco arriba. 5 arriba y ya. Que va a quitarme de la mano. Muevo el Claro, calandrino te tú. quite. No, este va al revés. Vamos, uno, dos y tres. Se queda en la pieza del campo. Él mueve así y nosotros Ah, así. uno, Uno, dos, dos, tres. tres. Efectivamente. Y ahora, cada vez que pase uno por ahí, le da por el Ojáis. Claro, moverte banquero rápido, vas a palmar dinero, pero vas a empezar a construir la torre y a hacer cosas aquí más rápido y Creo que no voy a subastar. ser banquero porque no estoy haciendo Estás ningún justo en el tipo. momento de ser banquero y tienes 80. ¿Sí? Bueno, pues ya Voy la a partida perder, ganada. pero bueno. Entonces, en tu siguiente turno vas a entrar gratis aquí. Y por Vale. cada carta que utilices arriba, te mueves. Pero solo te puedes mover una vez en el turno. ¿Vale? Y Ah, demás. entonces no voy a usar el calandrino. Me da No límite. pasa nada. El Calandrino, si se choca contigo en tu turno, no te hace nada. Es que te lo he Ah, hecho otro jugador, ¿eh? entonces ahí se Te lo queda. he hecho otro jugador. Vale. Vale. Pues ya estás. Como tú, yo tengo más. Tu ficha. Ay, la ha movido aquí. Este es otro señor. Pues me la moviste tú. No, pues es este señor. Y tú ya no puedes utilizar a este. Ya No. no puedes hacerlo del camino. Entonces tú, en el siguiente turno, vas a entrar aquí. Se mueve uno en Nunca. tuyo. Vale, empezamos. Cuatro. Uno. Dos. Mira, cuántas vías. Ahora a ti esto te vale verga. Mira, este sí que te interesa porque es para evitar a Calandrino. Vale. Y cuatro, pero empiezas Ya no jugando vendo tú. yo nada, ¿verdad? No vendes. Por lo cual te olvidas de esta parte del tablero. Ahora me dedico yo Vale. solo a avanzar por aquí. Y aquí viene un poco la Vale, pues voy estrategia. a comprar esta. Paga cinco. Hasta 75. Yo Perdóname. compro esta por cero. ¿Tú compras algo más o pasas? Paso. Y yo compro esta por cero y esta se abandona, pues no puedo comprar más que Ah, dos. vale. ¿Y qué empieza, tú o yo? Yo. Vale, pues tu primer paso es aquí. ¿Quieres avanzar más o quieres hacer el efecto de No aquí? hago ahí. ¿Cuántas tienes? Tengo una. Es solo Disoto, ¿eh? Solo tengo una. Pues 20 monedas más. ¿Puedo comprar eso? ¿Cuál?
¿Lo del Sensei o ese? No, aquí ya no compras. ¿Ah, ya no? Senesis ya no compras aquí. Ah, al principio, esta ronda eras tuya, banquera. Sí. Pues entonces primero sumas 8 monedas en cada ronda, gratis. Y yo cada vez que venda un azul o un blanco, te llevas 3 monedas, no mías, sino de la mano. Oye, pero tengo una duda, entonces yo cómo gano, hago puntos ya. Haces puntos construyendo la torre, haces puntos vendiendo cuadros, que están de valor 1 a 8. ¿Y cómo se venden los cuadros? Entrando en el inn con una carta de inn o con las putis. Vale. Y empiezas haciendo una subasta sacándola por 15 de valor mínimo. Vale. Ah, y viniendo aquí al Duomo, es la única manera. Haces una donación y te vas 4 y te quedas 2. Ah, vale. Es la única manera. Ya la hice, ¿no? Ya 20 monedas, súmate 20. Gano 20. Ponte 20. 103. No, pero ya no te puedes mover más. Como has activado, ya no te puedes mover esta ronda. La siguiente te moverás. ¿103, no? Sí, pon otra ficha ahí encima en el 0, pendica que tiene 103 monedas. ¿Y ahora qué ocurre? En el 0. No, pon en el 0. Cada vez que estemos en el 0, 100. Ahora, ¿qué ocurre? Ah, bueno, no sé si tú... Sí, yo estoy detrás tuyo. Pero no sé si tú eres tu turno, no sé qué voy a hacer. Ah, yo no he hecho nada aún. No, vale. No voy a... Oh, pues sí, me iba a poner por delante tuyo. Nos vamos a quedar empatados. Pues... Yo voy a jugar 1 y 2. Que no produzco nada, pero avanzo 2 caminos. Y voy a hacer 1 y 2 aquí hasta el 5. Me llevo 5. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Pues si hubiera ido hasta 10, hubiéramos quedado empatados y ya quedar arriba. Tengo menos que tú o al revés. No, creo que el de abajo tiene menos. Pero bueno, prefiero ganar 20 luego. Esta la descarto. ¿Y te giras? Y esta... No, no he terminado. Ah. Oh, pero si hago esta de 6, me salgo del camino y me pongo encima delante tuyo, por lo cual me la guardo. Vale, pues ya está, sacamos 4 cartas. Ah, súmate... Yo no he vendido ningún bien, ¿no? Vale, si vendo alguno te llevas 3 monedas. Vale, saco 4. 1, 2. Mía, putis. A lo mejor te interesa coger las putis para que no te las tire. Y tú descartarlas o moverte más rápido. 4. Empiezo comprando yo. Pues, oye. Una putita. ¿Me sumo mis 8? No, luego, cuando empiece la fase de acciones. Ah, vale. Pues yo ya no quiero cartas. ¿No quiero ninguna de esas? Pues yo compro la segunda y última, que es una del camino. Y estas dos se van a descarte. Ahora, súmate 8. Eso no está mal, ¿eh? Eso no está mal, eso te gusta. Bueno, aquí llevaremos ya 9-10 rondas. Esto no lo contar. Pues, ya ve cuántas rondas se tarda. Pues, ¿en sentido quién quiero que empiece? Pues voy a empezar yo. Porque primero te tiro una fulana. No, o me la guardo. Porque tienes algo guardado. Te espero que pagues 3 fulanas a que te las quites. Con una novia o algo. Vale, me guardo la fulana. Pues voy a hacer primero esta. Avanzo hasta aquí, súmame 20. Es 10 y 20. Y ahora me sales del camino y gasto estas 6 para hacer un 2, 3, 4, 5 y una 6. Y yo me sumo 3. Tú te sumas 3. Y yo de esas 25 me sumo solo 10 para mirar dos cartas y quedarme una. Mierda y menos mierda. Bueno. Sí, tú vas a ganar por eso. Bueno, tú vas a robar. Cuando hagas al Duomo te vas 2 cartas, por lo cual tú tendrías 3, y yo tendría 5, depende del valor. Pero aquí es donde está la chicha y en la torre. Vale. Y te toca a ti jugar porque yo no voy a hacer nada más. ¿Avanzo? Avanzas uno gratis, te quieres quedar aquí o utilizar más cartas. No, utilizo esta. ¿Para moverte? ¿Esa qué es? Ah, para utilizarla aquí. Esto, sí. Jugar al Fato. Yo es que no sabía qué era, la llevo guardando desde el principio. Jugar desde el principio. ¿Qué es? ¿Qué es? El Fato. Vale. Por cada carta que no te salga, el demonio, 7 monedas. ¿Cuántas te juegas? 3. Pero dime cuando quieras que pare de mover. Ya, para. ¿Otra vuelta? No, ya. 3, 1, 7, 2, 21 monedas. Pues súmate 21. Pues te vas de a 35, 135. Sí, no lo he visto. Que digas... Ah, sí, ponme otro disco ahí arriba para indicar, toma, que... Ah, sí, pónese. No, pero no, eso todavía... Pues pónese. Para indicar que yo tenemos 100 y pico. Pues vale. Y ahora tú, para donar a la iglesia, tienes que pagar 70 para hacer la donación del Duomo. Pues son 50 más 20, 70. Uf. Y te llevas 4, te llevas 2 cartas de aquí robando 4. Pues dame un 4. No, pero eso luego en otro turno. Ah, no, o sea, te puedes hacer una acción en cada ronda. Ahora, la siguiente, te vas a mover aquí gratis y aparte las putas te van a parar. O sea, porque utilices una novia. Y vas a tener que pagar 30 monedas a las putas. ¿Y no puedo usar esto, el IN? El IN para. Sí, te van a, eso para entrar, pero te van a meter ya. Pero cuando entre vas a poder subastar ya a un artista. Ahora verás tú. Bueno, no me veas mis cartas, pues de medio en baja y otra. Vale, creo que nos habíamos quedado en sacar cartas, ¿no? Sí. Que ha habido una pequeña pausa comercial. Pausa de la pli-plim. ¡Oye! 1, 2, 3,
4. ¡Hostia! Vaya turno más mierda. Vale, desde acá. Pues yo voy a comprar esta. Yo en la paplina. Yo... Esta por 1. Yo la paplina. Vale, tú no tienes más de 7 cartas como máximo, ¿no? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No tendrá más? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empiezo a decidir yo quién empieza jugando. Te dejo que empieces tú mismo, empieza. ¿Qué quieres hacer? Pues llego aquí. ¿Y quieres moverte más? Pues, pues 20 monedas más. Súmate 20. Ah, y aparte 8, ¿no? Me sumas 28. A ver, la 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joder, demasiado dinero estás haciendo. Y... ¿Ya está? ¿Algo más? Nada más. Yo... Sí, me estás empezando a apantallar un poco. Sí, no tengo nada. Hago esta y esta. Esta para avanzar por aquí al 0. Y esta para hacer 2 al azul. Y no me va el mazo. ¿Ya está? Vale, pues podemos sacar 4 cartas. 1, y yo sigo queriendo sin ser banquero. Mira qué bonito eso. 2, 3, ¡hostia! Esa saldrá a subasta. Y 4, que para evitar a... Y... No, sale esta. Que para cuando vuelva a sacar de aquí, 20 monedas. Vale. Buah, ahí se van a empezar a subir las subastas a lo bestia. Yo empiezo, que empiezo jugando yo. Me llevo esta. ¿Tú te puedes llevar esta o pasas? Paso. Me la llevo yo por 2. Y tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y sale a subasta esta y empiezo subastando yo. 1. 2. 3. 4. 10. ¡Mierda! Pues 10 monedas menos. 15. Que va a dar luego 20, pero me ocupa más, ¿no? ¿Y qué empieza? ¿Tú o yo? Ah, no, empiezo yo. Decido. Pues empiezo. Empieza jugando tú mismo. ¿Te mueves ahora? ¿Te quedas ahí? Ah, no, entras directamente. Tengo que utilizar una novia. ¿Tienes una novia? Sí. No, esa es una puta. ¡Ah! Pues de puta. Pero lo que has hecho bien porque no te las tiro yo. Te las guarda. ¿Entras? Pues entro. Pues hay que pagar. ¿Esto qué me das? ¿Esto qué es? Eso para entrar voluntariamente. Cuando no te atraen ahí, para poder entrar. Vale, pues es como el pase VIP. ¿Vale? Entras en la fulana. Ah, pues estas dos me las descarto, entonces. Pero las puedo robar yo si te las descartas y echarte más putas luego. Si me salen a mí las robo. Claro, esa es la idea del juego. Bueno, a ver. Pero te hay que pagar 30 monedas para quitarte las 3 marranas. Vale. Si estuvieras ganando, te quitaría 20, pues pierdes 30, te vas a 33. Yo tengo que, pero ya no están. Y ahora sacas esto a subasta. Mírala. Y ahora tengo que decidir si quiero pagar 8 monedas para verla o jugar a ciegas. Vale. O utilizar una de IN para verla. Pues me gasto 8 monedas para verla. Y yo tengo 107 monedas y tú tienes 133. Y vale 2. De 2 puntos. ¿Cuánto empiezas pujando tú? Por 15 mínimo. 15. Y ahora... Yo tengo que subir mínimo la puja en 3 y tú en 1. Vale. 15. Y cuando eres el campesino, tienes que subir como mínimo 5. ¿Por qué? Vale. Porque es lo que le cuesta ir al artista a trabajar para un tío de menor calidad. Entonces tú, 15. Yo, 18. Mínimo 18. 19. 22. 23. A ver, me va costando a mí un huevo. 23. Mucho dinero, 23. Por 2 puntos, que son 2 puntos de la ventaja. Con 23 te irías al 8. Tenemos empatados en dinero. 23. Y yo tendría que decir 26. ¿26? 27. ¿Tú tendrías que decir 29? 27, no. 30. ¿Te has dicho 26 o 27? 26. ¿26? Te lo quedas tú. Vale. Pues te bajas hasta 7. Por lo cual estamos empatados y yo tengo... ¿Y eso lo pongo aquí? Bueno. Sí, la puedes poner boca abajo para la sorpresa, ya sabemos. Ya se ha subastado uno de los 8 que hay. Entre los últimos 4 está el que acaba la partida. Bueno. Y ahora, para salir, un paso para salir. Si te tiro putas encima ahora, no te afectan. Te afectarían a la siguiente vuelta. Vale. ¿Vale? ¿Haces algo? Ah, ahora me toca a mí, ¿no? ¿O haces algo más? Nada más, ¿no? Nada. ¡Buah! Acabas de hacer 2 puntos, pero mira lo que ha costado. Claro, ahora viene el problema de las fujas. Ahora yo voy a hacer un pasito perrón. Y súmame 5 monedas. ¡Mierda! Espérate, no quiero hacerlo. Pues si me quedo ahí. Si me quedo en esa posición. Pues mira, primero que hago es soltar una marrana que te afectará para la siguiente vuelta. ¿O a ti si te vuelves banquero? Si me hago banquero. Y. Quizás yo me las puse solo.
Las tres prostitutas me las pero es un juego que hasta que no juegas una vez no sabes lo que estás haciendo y esta carta encima sale al principio del yo juego. Yo nunca sé lo que estoy haciendo. Ya lo sé. Te mareé mi cuerpo. Sí, ya lo sé, toda mierda. Y saco tres azules. Que no hago nada. Pero me lo estoy preparando para hacer esto, esto y luego hacerme banquero ya. Vale. Vale, y... Mira, yo las voy a dar aunque te salga luego. Dale. Las sueltas. Sí. También lo puedes utilizar para moverte tú más o mover al calandrino más. Vale, no, ya. ¿No? Es que quiero quitarme porque si no, no puedo coger ya. Vale, y esta se queda aquí para subasta. Ya hemos terminado, siguiente ronda. Y empiezo jugando yo porque estoy debajo tuyo. Por eso no he querido hacerme ningún paso aquí para seguir siendo el primero. Y sale una, que no te interesa. Dos, que no te interesa. Tres, te interesa mucho. Y cuatro, me cago en la puta. Pues estoy obligado a comprar esta por dos. Préstame dos. Que esto tiene tres funciones, entrar aquí voluntariamente, poder ver la carta sin pagar ocho monedas, o bien si tienes tres iguales, que solamente quedan tres en la baraja, puedes llevarte 20 monedas. No. Pues pagas tres, porque tú estás por encima. Y yo voy a comprar de aquí, obviamente la que me produce más del azul, tres. Que pago tres monedas, préstame tres. Y esta se va afuera porque, bueno, la puedes, ¿la quieres comprar tú para moverte un paso más? No. Pues se va afuera. ¿Y si sale subasta? Y sale esa subasta. Yo tengo un 2, 3, tengo 6. Que sepa evitar al tropelías. Y yo al tropelías te digo que empiezo a pujar 1, 2, 3, 5, 6. ¿Te he dicho 6? Tú 5. 6. 6. Quédatelo. Préstate 6. Y te la quedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que el calandrino vale 10 o 20, por lo cual te has ahorrado 4 monedas. O te mueves 8 a toda velocidad. Puedes dar una vuelta entera por si quieres hacer una subasta. Llego al mismo lugar. Y haces una subasta rápida. Dame. Eso es la idea del juego, sí. Jugar a eso. Vale, decido yo quién empieza. Pues... ¿Y tienes que quedar exacto? Por ejemplo, si tengo un burro, tengo que hacer 1, 2, 3, 4. No puedo hacer 1, 2, 3. No, y de hecho, si quieres pasar por aquí es la boda. Te hay que pagar 10 monedas o detenerte aquí. Ahora te vas a mover gratis a la calle. Uh-huh. Y luego te puedes mover. Pero lo que te pregunto es, por ejemplo, si tengo el burro, me tengo que... No, te puedes mover menos. Te puedes mover menos. Se puede mover menos. Pero cada que pase ponga al andino 10 monedas. Uh-huh. O llevarte un cubo de esto que te quita un punto el primero, el segundo te quita dos, etc. O tres, que es el de la avaricia. ¿Vale? Esa avaricia de no pagarle a Galandrino. También me interesaría mover a Galandrino y dejártelo en el Duomo. Pero no me ha salido la carta. Entonces decido jugar. No llama a Loki, no llama a Loki. Juego yo primero. No llama a Loki. Y hago simplemente tres aquí. Me dejo a Webit. Ah, y tú te vas 8 monedas porque empezamos la fase de acción. Recuerda sumarte 8 monedas cada vez. En cada ronda. Puedo tener banquero. Y yo... No hago nada más, te toca. ¿Me toca? Salgo. Pero voy a usar el burro. A moverte, 4. 1. Si quieres avanzar, 10 monedas. Te hay que pagar en la boda. Sí. Paga 10. Quítate la ficha de abajo de ahí de 0. Por ahí al lado. ¿Y te quedas ahí? Uh-huh. ¿Haces la donación? Sí. Pues te cuesta 50 monedas. Por lo cual te vas a 46. Vale. Fíjate, ¿eh? Y te vas 4 monedas y te quedas 2. Pero ya voy a hacer yo la primera siempre. Sí, hasta que yo lo haga. Pues sí, también es verdad. Te vas, quédate 2. Y las otras 2 bajo el mazo. Pues las 2 del número más alto. No me lo quiero. Y ponemos. Joder, eso es muy mala suerte. Qué mala suerte. Y esto se pone aquí para indicar que ya has hecho el duomo. Ya no puedes volver a hacer. Pero si Calandrino te pillara aquí, son 20 monedas. Vale. Es decir, si ahora yo te echara a Calandrino ahí, que me hubiera esperado a entrar, pero no tengo a Calandrino, te lo hubiera echado y te hubiera quitado 20. Sabes que hubieras. No, el caballero en el único sitio que no puedes es en el duomo. ¿Por qué? Porque el duomo es la iglesia y te están viendo todos y te ven como un rata. Ah, vale. Entonces es el único sitio donde no puedes liberarte de ninguna manera de Galandrino. Y en el inn, si entra adentro, son 20 monedas. Pero ahí sí que te lo puedes quitar con el... ¿Y si yo no tengo dinero nunca? Con que le pagues una moneda, basta. Vale. Si no, te llevas cubo. Esos son puntos. Bueno, pues mira, el problema es que ahora si vas al artista, yo tengo 102 monedas y tú tienes 46 para pujar. Uh-huh. Porque si pujo 47, me llevo yo la carta. Por 2 puntos no, porque pasa. Depende, de cuánto si salga ahí. Yo, depende de cuánto salga. Vale, ahora. Qué mala suerte. Ya hemos terminado la ronda. Sí, pues tú puedes cambiar el disco que vas, tu primera. Y sacamos 4. 1, 2, 3. Lo bueno es que a mí cada ronda. Ninguna te interesa. No. Entonces, a ninguna, pues yo voy a coger dos de ahí. Bueno, tú puedes coger para el movimiento. Cuidado. Claro. Que coge la de esta que te. Pero te cuesta 4 monedas y te mueves 4. ¿Estás viendo de la torre? Ah, aquí.
¿Pero necesito tener todas? No, solo necesitas llegar. No, si tienes la torre para pagar 10 menos. Ah. Si no pagas 10 más sin la torre. Vale. Pues... Claro, y tú también, espérate, también tienes que ver, también deberías de cogerlas para joderme a mí mis jugadas. Ah, pues es que a mí me viene bien que ganes dinero porque me das dinero. Pero yo me llevo 25 y tú te llevas 3. Pero el dinero da igual. 2 puntos de victoria al final de juego. Y para las subastas. Y para hacer la torre cuesta dinero. Todo vale dinero en este juego. Para pagar. No quiero pagar 4. Vale, pues coge la que te guste. 1, 2, 3 o 4. Mira, 3 o 4. Vale, coge la de 3. Vale, pues 3 monedas menos. Me viene peor. Yo voy a comprar, obviamente, mierda, me va a echar del camino y no quería echarme del camino, tío. Mira, he hecho este camino con 0 cuando me salga. Pero a lo mejor me la voy a guardar. Pues mira, voy a comprar esta. Por 4. Réstame 4 y quítame el disco de allí. Ahí. ¿Y ahora tú quieres alguna más? No. Ay, señor, qué asco, tío. No me gusta nada lo que estoy viendo. Yo me voy a hacer que deshacer de alguna. Vulgaris. Pues esta. Préstame 2 más. Y ya se va fuera. Tú tienes menos que dinero que yo. ¿Quién empieza jugando? Pues yo. Vale. No, tú. Pues no voy a hacer nada, no hago nada. Y como voy a tener que comprar luego una carta. Uf. Pues ¿sabes qué? Me voy a tener que deshacerme de las guarrichas. Hostia, la novia. La tengo desde el principio de la partida, ¿eh? De la primera ronda de partida compré a las novias, pero no me he deshecho, pues necesito una. ¿Ya? Sí, te toca. Súmame 8. Vale. Yo voy a avanzar con este 3. Avanzas uno gratis primero. ¿Dónde estabas? Aquí. No, avanzabas a... al domo. Vale, avanzas una gratis y ahora ¿cuánto más? 3, puedes avanzar menos. ¿En dónde quieres ir? ¿A la torre? Vale, ¿pagas un caballero o pagas 10 monedas o un cubo de la vergüenza? No, un caballero. Vale, ¿y este cómo? Ah, voy a pegar el mazo. Y no le pagas nada. Y vas allí, construyes la primera torre. Sí. Pues pagas eso. Esta se va fuera del juego. Y la primera torre te cuesta solamente 5 monedas. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Pones tu disco y ya tienes 2 puntos más. Vale. Pues construir hasta 4. Que serían 5, 2 puntos, 3, 4 y 5. Un huevo de puntos. Vale. ¿Y a qué le toca a mí? ¿Sí? Ah, no, yo ya había pasado. Pues ya está. 4. Mira, tú tienes menos dinero que yo, claro. Sí, 1, mira, otra torre. Eso está bien. 2, 3 y Galandrino. Mm, y te toca. Vale, la primera que cojo es esta. Pagas 3. Qué cabrona, vas a hacer torres a saco. Pues yo, para dar por culo, compro un Galandrino. Pero menos mal que no has comprado esta. Que no la quería. Bueno, qué bueno. Me alegro. Vale. Oye, ¿quién empieza, tú o yo? Empieza tú. Primero me gasto esta, para avanzar esto, súmame 5 monedas. Total, ya tengo 101. Come un disquito, bien. Y ahora, vamos a reírnos un poco. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Utilizo a Galandrino, se mueve 1, 2, 3, más lo que le gaste adicional. Si gasto 6, te vuelve a pillar. Pero no quiero gastarlos. Pues soy gilipollas y estoy pendejo. ¿Sabes qué? Uf, nada, me espera ahí, en el Palacio Ptolomei, que ahí es muy cabrón. Y espera. No, las putas te van a hacer meterte si no tienes novia. Vale. Y vas a poder sacar a subasta una mierda, pero claro, seguramente me lo... Si quieres. Bueno, le pego un puñetazo al móvil y se ha quedado bonito. Y... Joder. Creo que es hora de hacerme banquero ya casi. Me espero. Y ya está. No hago nada más. Me quedo con 6 cartas, que es lo que me interesa. Te toca. Te mueves uno gratis, te quedas ahí, son 5 monedas o avanzas más. Me quedo ahí. Pues 5 monedas para ti. Hemos terminado la ronda. Una y se... Mira, un Galandrino. Golondrino. Ya está. Ya. Sí, porque me estaba haciendo daño hasta en los dedos. ¿Dos? ¿Por qué? No sé. Es muy patoso. 3. ¡Hostia! ¿Qué te interesa de ahí? Esta, porque me la vas a echar. Y yo esta, que es la que estaba buscando. Me llevo esta porque me la vas a echar. Y yo no puedo comprar más. ¿Tú puedes? Yo tengo 7. 6, 7. Pues esta se tiene que perder. Si tienes 7 o 6. 7.
5, 6, 7. Pues no se puede comprar más. ¿Quién empieza, tú o yo? Tú. Vale. Utilizo este primero. Voy a estar aquí. Me suma 20. Y se me sale del camino. 21. Y ahora, sí que sí, vendo esto. Tú súmate 8, porque es el principio de ronda. Y ahora vas a vender 2, por lo cual te vas 6 más, porque voy a vender de los dos productos. Porque tengo esa guardada y tengo esta guardada. Y ya me voy a hacer banquero. Ya es el momento. No voy a rellenar todo. Creo que es el momento ideal. Por lo cual me haré banquero. Pero primero relleno este con 4, por lo cual se quedaría con uno más. Así. Y aquí tengo 4. 1, 2, 3, 4. Se pone uno aquí. Y vendo los dos que ya te he pagado. Y son 45 monedas. Y de estas 45 monedas renuncio a 15, por lo cual me llevo 30. Para ver dos cartas. Uy. Y estas dos al mazo. Y me convierto ya en banquero. Por lo cual significa que esto y esto ni se usa ya, ni esta parte del tablero. Antes vamos a jugar los dos aquí. Y yo la siguiente ronda aquí. Y ya me ha venido la gracia, pues ya nos podemos lanzar los galandrinos en uno al otro. Y te toca a ti jugar. Ya hemos entrado en la fase final. Pues ya me interesa correr a hacer la torre. Antes de que la hagas tú toda. Yo avanzo uno. ¿Y quieres quedarte ahí o quieres avanzar más? Me quedo ahí. Y ahí no te dan nada. Porque ahí es gastar la de Banco Di Sotto. ¿Ya está? Uh-huh. Vale, pues empezamos. 4 cartas. 1, 2, el burro, que simplemente es para avanzar más rápido. 3 y 4. Empiezas comprando tú las novias para evitar a la... Claro. Esa sale a subasta al final, perdón. Ten asterisco. Primero compra... Pues el burrito. Vale, recuerda que no puedes tener. ¿Cuántas cartas tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si compra ya no puedes pujar por las putas, por las novias y te quedas el burro, ¿eh? Vale, pues devuelvo al burro. Me la llevaría yo por una. No, ahora tenemos que ver. Yo no sé si quiero llevarme al burro. Vale, tú la primera compras algo o pasas de estas tres. ¿Pasas? Pues te pones aquí. Ahora yo, mi primera oportunidad, esta no vale para nada. Ni para ti, ni para mí. Pues el burro lo voy a comprar yo. Y ahora la segunda, tú pasas otra vez, yo paso y sale a subasta la de arriba. Yo tengo hueco para tener 7, porque ahora tengo un total de 5 cartas y tú tienes 6. Y empiezas pujando tú por las novias. 1, 2, 3, 5, 6, 10. No, 10 no, que estoy ahí una sola. 17, 8. A ti. 8, vale. Te maza. ¿Por qué no he dicho 9 si te ahorraba yo una moneda? No me sumes los 8 de este turno, déjame ir. Es verdad, 8. Bueno, lo hacemos bien, 54. Y te la llevas. ¿Pero cómo me dijiste? ¿Qué me dijiste antes de eso? Que no te entendí. Nada. Sí, dijiste algo como que no... ¿Para qué? No, que podía haber jugado más. Podía haber jugado 9 porque vale 10. Me hubiera ahorrado una moneda. Sí, gilipollas. Y aparte, si te esperas que hayan 4 marranas, en vez de jugarla ya, te ahorras 40 monedas. Claro. Claro, depende del timing. Del timing. Vale, y ahora te sumas los dos 8. Porque los dos somos banqueros, ya. Vale. Pero yo tengo un total de 100 monedas más que tú. Sí, tú tienes 100 más que yo. Por lo cual yo me tengo que jugar a ver cómo juego las 100 monedas para ganar la partida. Pero, espérate, cuando haga la donación aquí, si la hago, son 50 más 30, 80 monedas que voy a palmar. Si hago la donación del Duomo para llamarme 4 Senesi, si quiero. Vale, pues empiezas tú, decides. ¿Quién juega primero, tú o yo? Tú. Vale, pues yo empiezo aquí. Y yo aquí voy a jugar la del Banco Di Sotto, que tengo una, que me da 20 monedas. Si se va de juego, fuera del juego. Me voy a 71. No, 59, 81. Estoy gilipollas, me sumo menos. Sí, 21. 20 monedas te vas a 79. ¿De dónde estaba en 59? 59. Pues son 20, 79. ¿Qué estoy pensando? Sí, 79, te toca. Y ya está, porque no. ¿Enterio, qué haces? Sí. Pues yo. Ay, ¿y te quedas ahí? No, pero yo hago. Primero avanzas uno siempre, obligatoriamente. Vale. ¿Y ahora quieres moverte más? Sí, me muevo. Me van a arruinar. Con 80 monedas menos me quedo. ¿Con este me puedo mover yo? Sí. Vale, me muevo. ¿Te mueves 3 más? 1, 2, pero te paran las putas. Sí, y entras. Pero le voy a pagar con esto. Vale, y pagar. Puedes entrar si quieres para hacer una subasta o seguir avanzando. Voy a hacer una subasta. Vale. Pues la primera que subasta... Vale, esta se va fuera del juego. Se queda la marrana, se queda. Uh-huh. Y ahora miras esta carta y yo puedo utilizar una de in u 8 monedas para... Voy a jugar 8 monedas. Me quedo en 71... Para verla. 3 puntos. Empiezas tú jugando por 15 y vamos sumando de uno en uno. Vale, cada uno. 15. 20. 21. 30.
Esto es mucho dinero. Quédatelo. 30 monedas menos, me voy a 41. Antes de quemar. Es que cuanto más gaste, menos voy a pagar luego al Duomo también. Y me llevo 3 puntos aquí. Y me toca a mí. No, meto otra prostituta. Vale, para cuando pase yo aquí. Pirri, me voy a... Y pongo otro calandrino. 1, 2, 3. Y si gastas otra carta, me tiras el calandrino encima. Y ya pago 10. O te esperas yo que voy a avanzar ya y me lo voy a comer. Espero que te lo comas solito. Que no te estoy quitando nada, estuviste yendo de la patada. Bueno, pero estás haciendo. Bueno, pero más. Encima, cuando hice lo del domo, me dieron 2 puntos. Eso, eso sería, sí he tenido mala suerte. Vale, pasamos ya turno. Porque yo había jugado antes que tú, ¿verdad? Sí, por eso estoy dentro. Pues sacamos 4 cartas. Una, que no vale para nada. Para moverse. 2, para protegerte de calandrino. Menos en el duomo. Pero tiene que estar en el duomo. 3, calandrino. Y 4, basurita. Y vale, empezar comprando tú. Empiezo yo. Pues me llevo primero a calandrino gratuito. Y yo, mira qué bien me viene ahora. Compro el calandrino por 6, por lo cual me voy a ahorrar 4 monedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me ahorro 4 monedas. ¿Y ahora tú quieres comprar alguna de esas? No. ¿Para moverte o algo? No. Y yo... Esta de cera. Para un vale, y yo voy a moverme esta por 4. 1, 2, 3, 4. Vale, ¿quién juega tú primero o yo? No, primero voy yo. ¿Sí? Muevo aquí. Y para no pagar la calandrino... Ojo, pero si me pillan el duomo por ahí o en el IN, pago 20. Bueno, me lo voy a quitar de encima. Pago al caballero y no le pago nada al calandrino. Y allí voy a jugar al Fato. Con la que me llevo guardando desde el principio de la partida. No, y al Fato, me voy a comer un pedo, me voy a jugar solo 2 cartas. Vale. Y dije, mira, tú, porque nos vamos a reír. A ver si atinas ese. 14 vale. monedas. Era la última. 14 moneditas más que me llevo. Por lo cual, me voy a 40 y... 42. Ah, no. 14 monedas, 45. Uh-huh. Ah, y 8 cada uno por ser principio de ronda. Uh-huh. Que creo que no los he sumado. Pero no, bueno, nos vamos los dos, es igual. Vale. Y ya no hago nada más porque no me puedo. ¿Me toca? Yo creo que sí porque ya no. Pues algo, ¿no? Y avanzo. ¿Te tienes que parar aquí o pagar 10 para pasar de la boda? ¿O te quedas ahí quieta? Porque eso es una boda y su penalidad. Me quedo aquí. No, pero yo solo salí. Ya, ya, si pagas. Me quedo ahí. O si me no eras... 5, ¿no? No, aquí no hay nada. Ah, vale. Aquí lo malo es que la siguiente ronda vas a dar un paso gratis, pero te tienes que esperar otra vez para no pagar 10. En cambio, si ahora pagas una, pues paga una que ya muevas. No, no, no. Ah, pago una extra. Claro, para luego moverte gratis y salir gratis de la boda. Ya está, pagas una, te mueves ahí y luego sales. Claro, así no pierdes un turno. Uh-huh. Vale, pues sacamos 4 cartas. 1, 2, hostia, las novias. 3 y 4. No únicamente merece la pena las novias, pero vale, empieza comprando tú. Yo, por 5 la compro. 65. Y te ahorras 20. Sí. Yo no tengo. Voy a entrar ya. Voy a comer 20. ¡Tu novia! ¡Qué me gusta, mamá! Te presento a mi mamá, a mi novia, a mi novia, a mi novia, a mi novia. Oye, comprete por 4. Comprete por 4. 1, 2, 3, 4 y una 5. ¿Te llevas esa? Claro. Y ya me llevo. 6, 7. Ya esta no la quiero, solo afuera. Vale, pues ¿qué empieza tú o yo? Yo muevo aquí. Y obviamente voy a gastar la de vía de survey que tenía para llevarme 20. Y ya se me han acabado esas. Te saco justamente 103 monedas. Que tengo que intentar administrar. Horrible. Ya, pero es que tú no sabías cómo se jugaba. Es un poco de timing. Pero vete a saber. Recuerda que, ojo, ojo, el que haya construido más aquí son 2 puntos más. Aquí avanzo, ¿no? Avanza gratis y te puedes mover más. Sí. Y te recomiendo que te muevas más porque si te pilla aquí calandrino son 20 monedas. Hago esa. No puedes hacerla más que una vez esa solo. Por eso se pone el disco. Pero avanza más aquí. Pues 5, entonces 5. Avanzo 3. ¿Y te vas a la torre? Sí. Vale. ¿Y vas al siguiente piso? Sí, siguiente... aquí está. Muy bien. Paga 10 monedas menos. Y eso te va a costar un total de 10 monedas solo. 55. Y eso se supone, pon un disco tuyo encima, que ya tienes mayoría, por lo cual son 2 puntos. Y esa torre ya llevas... Ahí hay 7 puntos tuyos. 7. Eso vale 7 puntos, ¿eh? El que construya más, 2 puntos. Más luego en, según el nivel. Vale. Y ya hemos terminado los dos. Sí. Avanzamos. Lo ves, estoy estando en su recta final. Una marrana, no vale para nada, no vale para nada y no vale para nada. Me toca a mí primero. Sí. Y me llevo esta. Y vas a querer jugar primero para echarme una marrana. Sí, más. Y me va a costar 30 monedas. ¡Hombre! La marrana. Vale, vale, mi niño, con tu marranita. Y si hubiera sido listo, hubiera ido corriendo y hubiera hecho la siguiente vuelta a la vía. Si hubieras. Oye, ya, ¿eh? Vale, no, 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 pero estás ganando horrible. Sí, o sea, ya.
Pero bueno, y pago lo 4. Lo que me resta es hacer esto. Oye, 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 ¿quieres comprar algo más? Sí, esta, un pasito extra. Y yo esta, no, pero me cuesta dinero, no la quiero. Te cuesta 3 monedas. Vale, ¿quién empieza, tú o yo? Yo. Vale, se está la marrana y pone un cubo más. Cheese. Una cortesana más. Una más, una menos, ¿qué más da? ¿Y qué más? Y avanza uno aquí. Y estos son 5 monedas y no avanzan más. Sí, me llevo 5 monedas. ¿Y no hacen nada más? No. 60 monedas. ¿Ya estás? ¿Quieres descartar algo? No. ¿O te quedas con eso? Me quedo. Yo avanzo aquí, me atraen las marranas, no puedo eludirlas. Y pagas 30 por andar de caliente. Pago 30 y creo que no me dejan aquí llevarte un cubo de la vergüenza, si no me equivoco. No, porque eso es para el mendigo. Aquí tienes que pagar. O novia, así que pago 30. Me voy a 34. Puta vuelta que me has dado a hacer. Por andar de pirujo. Y ahora puedes subastar, ¿no? Y puedo, si quiero, que obviamente lo voy a hacer, porque voy a aprovechar mi ventaja económica. O sea, con el artista y tú. Ya la he visto. O pagas 8 monedas para verla. O. Hostia. O una de IN. Y la puedes ver sin pagar. Una de IN. ¿Sí? Sí. Has hecho bien. Recuerda que si tienes 3 de IN te valen 20 monedas. No. Si estuvieras aquí dentro conmigo no haría falta que pagar. Si sale la de 7, que es la segunda más fuerte que hay. No, pues vas a apostar todo tu dinero. O tú sé que me vas a hacer hasta 60. O no, te dejo. Vamos a empezar. Yo... 15. 20. 30. 40. 50. Tú tienes hasta 60. 53. Te puedo dejar tú también peleada por 7. A ver cómo te apañas. Ay, no, nos hemos sumado los 8. Ah, verdad. 68. Pero, ¿por qué me quieres hacer ese daño? 53 llevo yo. Uf, 53 te quedarías con un total de 15 monedas. ¿Cómo vas a resucitar con 15? Pero te vas 7 puntazos, ¿eh? Y aún queda la de valor 6, valor 5 y valor 8. Quédate la por 53. Vale. Quiero ver cómo sales a frote. ¿Ya? A lo mejor soy un imbécil, pero si en la siguiente vuelta me sale la de 6... La voy a poder comprar por 20 monedas. Claro. Claro, es un poco la idea del juego. Vale, y ya hemos terminado, ¿verdad? Sí. Porque yo... Sí, yo fui primera. Y yo he ido segundo. Vale, pues ya está, ese es el juego. Uno. Nada, para movernos. Para movernos. Y si te quedas como mercader, pues ya se habéis dedicado a hacer sensei como yo, sin olvidarte de esta parte del juego. Tres, que es una marrana. Cuatro, y empieza ocupando tú toda pero la parte. Pero si tú eres banquero, ganas. Claro, tenés que esperarte, pero está entre las últimas 4. Ya. Puede salir ya en cualquier mira, momento, me ¿eh? Lleva la piruja, que era la cuidado, puede salir ya. Entre estas puede salir la del final del juego. Y no he hecho ninguna torre aún. Y voy a tener que gastarme 50 más 20, 70 monedas. Lo cual me va a dejar con 70 y pico. Si está quiero bien. Hacer la del Duomo. Está bien. Uf. Y si quiero ir rápido, tengo que saltarme en la boda. Vale, me toca a mí. Mierda, no me ha salido el picorino. Vale, picorino. Yo, 1, 2, 3, 4, 5. Me dame una gratis 6. No tenés 7 cartas, más de 7, ¿no? No. Vale, pues ya está. ¿Quién empieza, tú o yo? Yo. Pues aquí no haces nada. Si pasa por aquí, si ahora lo adelantas, no tenés penalización. Pero si yo te lo tiro, te llevas menos 10. Pero si quedo ahí con él. Da igual, también pagas. Es vale, paz. No, me quedo ahí, que tengo todavía tengo para. Y tú sabes que a lo mejor no he cogido a picorino, por lo que no se va a mover. Y ahí no hace nada. Pero me llevo 5, ¿no? No, no, 5. Esta que si gastas el banco de estas son 20. Ah, bueno, pero me llevo 8. Ah, yo también me llevo 8. 23, porque es el principio de ronda. Bueno. Y ahora me toca a mí. Yo salgo a la calle y... Verga. No quiero pagar 10. Como soy un pussy cobarde, pago una moneda, pago una solo para moverme aquí y me como la boda. En vez de pagar la boda, 10 monedas para escaquearme, que es un poco lo que quiero hacer con el niño Mateo y su bautizo. Vamos a ver. ¿Ya estamos? Ya. 4 cartas. Una, a la vista. ¿Qué broma? ¿O no? Ay, no, yo me tengo que descartar. Descártate. No descarto esto. Vale. Empiezo a tirar. Sí. Yo. Y vamos a la. Y yo, ¿sabes qué? Ahora el juego se vuelve un juego de velocidad. A ver quién da vueltas más rápido y empieza a vender más tal. Entonces me voy a llevar esta por 5, ni más ni menos. Vale. Te toca. Paso. Yo puedo comprar una más, pero no quiero llevarme ninguna más. Paso también. Por lo cual, estas dos se van. Me llevo 8 empieza? Monedas. Y yo también. ¿Y quién empieza? ¿Tú o yo? Empieza tú. Ya no tenemos ningún mercader que nos dé dinero. Tú te has aprovechado el mercader, te habría llevado unas 20 monedas en el mercader. También o... el campesino me dio bastante. Bueno, ¿qué toca? Sí, va cambiando la cosa. Pues empiezo yo. Me muevo aquí y voy a hacer la donación ya. Pero quiero que me la voy a guardar el dinero aún. Haces bien, porque si se acaba la partida... No te llevas eso. No me lo voy a llevar. Es que son 4 cartas, pero me urge más la torre. Y vale un huevo la torre, ¿eh?
Entonces voy a pagar 3, porque que haga mayoría aquí, y se pueden hacer solo 7 pisos, por lo cual uno va a hacer 4 y el otro va a hacer 3 pisos. Uno, y tengo que pagar 3, ¿no? No, sí. Y 3 de movimiento más, 1, 2, 3, pero me acerco al picorino y pago la torre. Y la torre, el tercer nivel, ojito, lo que me va a costar, me cuesta 25 monedas. 1, 2, 3, 4, 5, pero 20, 28. Madre mía, y pongo la tercera. Vale. Pero tú tienes mayoría y en un momento te llevas 2 puntos más. Y te toca a ti jugar y Y yo. yo avanzo uno y me salto al pepino este Y aquí. Oh, y quieres moverte avanzo al más. otro dos. Vale, pero entonces lo que Uno y haces. dos. Vale, Y vale. entro al hotel. Vale, primero. Exacto, has gastado. Has avanzado uno más dos, entras. Entras al hotel. Joder, tío, has jugado perfecto. Muy bien, has clavado. Y quieres sacar a subasta. Sí. ¿Seguro? Con tan poco dinero, te saco 100 monedas. Pero te vas gastando dinero. Ah, ya, claro. Bueno, vale, sí. Pues a Pues ver. a ver, me vas Y ahora tengo que decidir si ganando. pago 8 monedas o la quiero ver. Vale. Obviamente. Pago 8 monedas porque tengo mucho dinero. Y las señas. ¡Oh! Empieza tú pujando mínimo 15. Estás obligado a 15. 15. Para ti. Gracias. 16. Oye, pero Vaya de a poquito suerte. en poquito se va llenando el Bueno, tarrito. y estará por aquí. Bueno, ya está. Bien, bien, bien. Primero antes de irme tiro estos dos. Muy bien. Las tiras para que se vean ahí, ¿no? Claro, Sí, porque a ti porque no te ya me afectan. afecta. Yo ya salí. Me como 20 putas madres. Pasamos, Lit. turno 1, Calandrino. 2, Calandrino me lo tiras ya. Con usarlo ya me pago Sí. 20. 3 y 4, Empiezo a Calandrino. ver. Ya voy a pagar 10. A moverme más rápido, yo creo moverme como un rayo centello. Nada, no quiero nada. ¿Y tú quieres algo más? Sí. Y yo no quiero nada más. Así que estás todo fuera. ¿Y empiezas tú o yo? Yo. Ahora, Y te pues, muevo espera, para primero te allá. mueves hacia afuera. Vale. ¿Y ahora primero qué haces, Calandrino? Alcalas. Uno, ¿Solo tres o dos, más? Si lo mueves tres. más, sigo pagando también. Pero si lo ¿Solo quieres. mueve tres? Ya, pero si gastas más cartas, lo puedes mover más. No. Para que... Vale, tres. Y yo, por Ah, ejemplo. yo me avanzo uno más para ya Claro. esperar en este turno aquí. Muy bien. O si puedes ir más rápido si pagas 10 monedas. Pero No, claro, te no sé. quedaría No, con. obviamente no. ¡Mis ocho! Ah, y yo también. 24. sobreviviendo con pura basura Y yo te de saco 100 dinero. monedas, pero porque Bueno, no me estoy ya. gastando el domo, Ya ¿vale? paso. Y yo tengo que pagar 10 porque no puedo evitar. O llévame un cubo de la vergüenza, que son un punto negativo al final del juego, pero lo voy a pagar porque te estoy sacando mucho dinero. Es que claro, ahora va a venir el momento en que en vez de pagar la Calandrino vas a querer el cubo de la vergüenza. Ahí viene la gracia del juego también. Vale, y me toca a mí, ¿verdad? Avanza uno aquí, que son 5 monedas, o puedo avanzar más. ¿Sabes qué? En el momento de avasallar. Voy a gastar 4 más un in para entrar a una subasta. Y te comes 1, 20. 2, 3, 4, entro. Paga 20. Me pago 20, Paga efectivamente. 20, Joder. Mira, paga mira, le bajo 20. a. 98. Ya tengo menos, ya tengo menos. Paga Y ojo, como hago 20. el donativo, pierdo 50 y me pongo 40. Ya teníamos casi el mismo Paga dinero. Primero 20. sales. Estas dos se van porque las hemos pagado. Y sale esto y tú tienes que decidir: ¿quieres pagar 8 monedas para verla o una carta de in o vas a ciegas? Voy a ciegas. Vale, 15. 16. 17. Ah, no, yo tengo que dar tres más, No, 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 ¿eh? no, en los bancos Ah, uno vale, más. 17, 18. 19. 20. 21. Ya. Bueno, resta de 21. A lo mejor es muy buena, ¿no? 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿Por qué me 9, 10. hiciste uno y luego menos 20? No, estoy, porque soy un puto retrasado. Ya está. ¿Hemos terminado? Vale. Sí. Siguiente es una, dos y barajo cartas. Y esto ya está llegando a su. Esto va rápido. Cuando llegas a Lo mejor es banquero. que yo soy la primera en coger carta porque Sí. me estreso mucho. Pero bueno, has visto que es un juego que tienes que planearlo desde las primeras cartas que robas cómo vas a jugar. Porque son cartas de un único uso. Parecía que iba a estar flojo y aburrido, pero ¿Ah, sí? ¿Te ha gustado? me tiene chorrita, Pues chorrita. mira que es un Menos de juego que tiene 40. una valoración de mierda. ¡Oh, el Ya, ya me calandrino! Me vas a fusilar a calandrinos. empalagó. Me vas a. Pero yo me muevo así, calandrino así. Pero si lo haces correr mucho, como en tu turno no te afecta, puedes hacerle que corra mucho para que me dé por el ano. Entonces yo necesito una de estas para moverme más. Pues coges de esa, yo que está para moverme más. Y pago 2 monedas por esto. ¿Y quién empieza tú o yo? Tú. Salgo aquí. Y pago una para quedarme aquí. Vale. Y ojo, si me pilla en el paracetolomé, o este en el paracetolomé donde tengo que pagar 20. Espérate un momento, que a lo mejor estoy haciendo mal el calandrino. O mejor saliendo se pagan 20. Eso necesitas saberlo tú para darme por culo ¿Eso en ahora. el Duomo o en el otro, no? Creo que era en el Ahí Duomo. súmame mis ocho. Ah, y tú, Y súmame. tú, 83.
El 32. Nah, déjame un momento que vea lo del calandrino, a ver si lo he dicho mal, porque si no me van a matar los followers. ¿Qué pasan de mi cara? Tengo un mareo de hojas. Si yo muevo el calandrino así, uno, no dos, te acepta. Tres, y yo paso, no me afecta. En tu turno no te afecta. Ahí viene la gracia de juego de joder con calandrinos. Que te puede dar bastante. Con calandrino. A calandrino, dice. En el Duomo pagas 20 y en el Inn pagas 20, efectivamente. Y en el Duomo no puedes esquivarlo de ninguna manera. Le pagas 20 o te jodes. Vale, sí, se había parado. Vale. ¿Quién ha dicho que jugabas primero? ¿Tú o yo? Yo. Ah, no, yo ya he jugado. Fuiste... Vale, te toca y yo ya no me muevo más. Vale. No, pues... espérate. No, que mira que me es un clavel. Me quedo. Porque me voy a quedar, voy a hacer la donación ya. Vale. Pues voy a hacer el calandrino que hace 1, 2, 3. Y pagas una más. Y yo avanzo una. No, y si utilizas esto ya me como el calandrino. Uno. No, no, tú ya avanzabas uno gratis. Tú ya estás aquí. Ah, yo avanzo uno gratis. Ah, pues trágatelo. No, no, no. No, pero aquí te comes 20. Si paro. ¡Hostia, es verdad! Si no lo mueves tú, sí. Y yo me quedo aquí. Y te van 5 monedas. Porque eso dan 7 monedas los blancos. Los amarillos dan 5-5-5 por caer. No tenemos más función. ¡Qué perrota asquerosa la que me ha liado! El puto calandrino. Bueno, ¿sabe qué pasa? Ahora, que ahora, si nadie lo mueve, no va a ir quitando 20 cada ronda. ¡Oh, un cubo de la vergüenza! Yo creo que voy a llevarme un cubo de la vergüenza. Saca cartas. Y yo sigo en primer lugar. Dentro de poco ya no, ¿eh? Mejor. Hostia, espérate, basta la cosa muy igualada. Mejor. ¡Uf! ¡Calandrino! No, va, déjame calandrino. Yo cojo el calandrino. Me iba a mover ya. Para sí, ¿crees que estoy loca? Me llevo el impo, que solamente lo que tiene impo es entrar a hacer subastas. Ay, y yo pago 3, restame 3 monedas. Oye, ¿cómo coge de rápido las monedas? Pero te sumo 8, ¿no? Ah, sí, súmame 8 y yo te sumo. Es al final, aún no, por lo donde vale, estaba. Es al principio de la fase de acciones. Vale. Para que no la puedas gastar ya. Pero bueno, teníamos dinero. Vale, sobra. Ya lo tenemos. Y yo no creo esa. Así, ahora sí, suma 8. Súmame 8. ¿Y tú qué quieres? Yo o tú. Empieza tú. A ver qué haces. Me muevo aquí obligatoriamente. ¿Pagas 20? Y que quiero moverme más. Y me quiero mover más ya que estoy. Y pago otras 3 más. Pongo 3 más a la torre. Y... ¿Pagas 20? ¿Tú? Pago 20. No, 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 no. ¿Estaba de ahí? Sí. Con la vergüenza que es un punto negativo al final del juego. Vale. Ah, no, no, no. En el Duomo no se puede evitar. Vale. Me como 20. 68. ¡Ah! ¡Me has arruinado! ¡Ja, puedes hacer la donación? Y voy a hacer, no, voy a hacer la torre. Y como no tengo la torre porque no la he comprado, aún tiene que salir, tengo que pagar todo lo que cuesta. Y su precio, el cuarto piso, son 30 monedas. 30 monedas. Por lo cual me bajo a 38. Y pongo una segunda. ¿Ahora eres el menor? No, 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 no. Ah, no, porque el que tenga la mayoría y el que no tenga la mayoría, el que esté más abajo en caso de empate. Por lo cual, en caso de empate, siempre te vas a llevar tus 2 puntos adicionales. ¿Me toca? Y sí, claro. Bueno, yo avanzo uno. Gracias. ¿Y 5 monedas? Siempre, y avanzo uno más. ¿Y quieres hacer ahí? Sí. Y eso cuesta una pasta. El siguiente nivel, no sé, ¿ese nivel cuál es? El 5, 35 monedas te lleva. Vale, sí. Te quedas a 15. Es otra manera de hacer puntos. Pon tu una fila, pon esa de arriba. Es que estoy... Ah, no, es el 2. Es que estoy perdiendo. No, pon arriba del todo, hay que poner arriba. Ah, vale. Pasó por piso. Cuando llega al séptimo se acaba la partida también si no se ha vendido esto. Vale. Por lo cual el juego está a un ojete de terminarse. Y ya está. Vale. ¿Te puedes poner por sótero? Sí. Qué bueno que no soy yo. Menos mal que no soy yo que dijiste descanse. Empieza comprando tú. Joder, solo movimiento. Nada. Depende de lo que tú busques, correr. Vale. Pero cuesta dinero. Pero puedes gastar muchas así para moverte uno en uno. No, uno. Te sale gratis. Uy, ya me quiero mover. Tengo para moverme aún. ¿Sabes qué? 1, 2, 3. Y compro esta. ¿Quieres otra o no? Por una. Uno. Y ya está, no quiero 5 pagar 5 por esto. Vale, sumamos 8 cada uno. ¿No pagabas tú uno más? Sí, ya lo he pagado. Ah, vale. Justamente lo he pagado. Y ahora, ¿quién empieza, tú o yo? Tú. Yo empiezo. A ver, ¿qué haces? Muevo aquí. Y... No tengo 5 monedas. No, me gasto 4. Y el IN para entrar a hacer otra subasta. Es... Ah, no, necesito 5 de movimiento. Estaba aquí. 1, 2, 3, 4 más 1, 5. Pues tengo que gastar... Ya tiene unos 5 de movimiento y el IN para entrar y hacer una subasta. Obviamente me la llevaré yo. Y. Vale, ¿quieres pagar 8 monedas para verla o a ciegas? A ciegas. Vale. O una carta de IN si la tuvieras. No, no sé. Vale, pues. Yo 15, que es el mínimo. Vale. 16. 23, así no la puedo pagar. Ah, 23. Y terminamos antes. Me la llevo yo.
¡Qué mala onda! No es, no, no es la de final del juego, ¿eh? Significa que no es la de 8. Quedan dos cartas. Una, vale, creo una que es... una de 8 y puede ser una mierda y no, otra de 8. No, te llevaste una súper buena por ya. 23. ¿Me toca? Sí, te toca. ¿Dónde está el calandre? Ahí en la puerta. ¿Dónde está? A ver, ¿el duomo? El primero yo. No. ¡Ah, no! Va no. hacia el otro lado, es verdad. No, no. Y escúchame. No, va hacia aquí. Pero se lo pasaría de largo porque si tienes una de in, me la metes dentro y vale 20. Pero no tendría tengo... que tener una de in. Pues 3 se quedaría aquí. 1, 2... Y aquí 3. Ah, vale, entonces no. Claro, claro. Avanza más. Pero, espérate, déjame si el calandre no puede mover menos de 3. O se mueve 3. Creo que se mueve 3 y luego puede mover menos y gastas más cartas. Espera un momentito, vale. Que busque a Calandrino, déjame que lo busque. Calandrino, espera. Me llevo 5 monedas. Ah, te dice Any Player que no se mueve. Creo que cuánto se mueve. Una player que dice Camus de. Sí, se mueve 3. Obligatoriamente, es el mínimo 3. Aquí 1 y 2. Y ahí no haces nada. Nada. Vale. Te vas acertando, ¿no? Es por ir avanzando. Uh-huh. Y ya hemos terminado. Me quedan 2 cartitas. 4 más. Uh-huh. Y esto está llegando a su fin. Va a acabar por subasta. Ahora es al control. ¿Por qué? Se me ha quitado. Porque tú llevas, tú tienes menos dinero. ¿Cómo voy a tener menos si no es, si no, de dónde he gastado? Se ¿no? acabas de pagar 23 por la. Claro, pero yo tenía 100. No, ya los perdiste. Que no me hagas trampas. Si yo no he donado. Ya los perdiste. No me vas a engañar. Si yo no he, no he pagado aquí a un lado de nación. ¿Dónde me he gastado yo 100 monedas? Ya los perdiste. ¿En qué? ¿Que no me ibas a engañar? Ya estabas en 98 y ya lo habíamos quitado. Y luego te llegaste aquí 88 y te fuiste aquí menos 20 que perdiste aquí. ¿Ya no tienes 100? Si no, ve el video. De verdad, te invito a que veas el video. Me estás engañando. No, te lo juro por Dios santo que ya los perdiste. Yo creo que me estás hiciste engañando. Hiciste estas dos. Pagaste 30 aquí, pagaste 20 del calandrino, pagaste otra cosa, no me acuerdo qué. Lo voy a revisar luego en el video porque creo que me estás engañando, pero fuerte, ¿eh? Te lo juro, de verdad. No puede ser que me haya perdido todo el dinero ya, no te creo. ¿De verdad? Bueno, pues de momento te pago una puta. ¿De verdad que sí? Luego lo voy a ver. ¿Qué pasó con mi dinero? ¿Quiero mi dinero de vuelta? Que lo pagaste, pagaste la otra subasta, también te la llevaste no tú. No sé. Pagaste 50 y algo de una subasta. Hasta se le secó la boca. No sé qué ha pasado, no estoy entendiendo. No pagaste entendiendo. Una subasta no quiero que más. Me tocaba a mí. Pagaste ¿cuál compro tú? El calandrino 20, pagaste 10 de esto, pagaste bueno, bueno. Aquí no sé qué. Pero como bajó tanto, si me lo estaba guardando para hacer la super paja. ¿Seguro? Sí, te lo juro por Dios. Algo ha pasado, raro. ¿Y qué, pues, cómo he perdido 80 monedas? Pues es que pagaste muchísimas cosas. Bueno, ya. Bueno, yo no quiero nada más. Vale, yo me llevo esta por uno. Sí, una y uno, dos, lo ves, ya me la estás colando. Ah, vale, dos. Y como estamos así, yo sigo teniendo menos. Vale. ¿Me has colado algo? No, bueno, de verdad, salgo de aquí. Te pago una puta marrana. Vale. Y pago una de dos para moverme aquí. Porque me muevo menos. Y ya termino mi turno. Te toca. Bueno, pues yo hago uno. Y te entras. Y con este dos. Y te entras a. ¿Y tienes que pagar 10? No. Joder, la puta. ¿Y sacas a subasta o no? Sí. Pues a 15, pues. Si yo pujo 20, me la llevo ya. Bueno, pero yo creo que tendrás que poder pujar más de aquí. Pues la pujas los 20 ya, si quieres directamente. Pues imagina. Yo digo 20 y tú ya no puedes decir 21. Imagino que no tienes porque empezarás. Será el mismo con el que empezarás. Claro. Déjame que lo vea. Claro, si ves que es muy buena, te va a meter y ha ganado la partida ya. Y yo por hacerme el blando. No quería gastarme en el duomo. Quería gastarme... ¡Me cago en la puta! Ya me he mareado. Ya me encuentro mal. Me han entrado estos sudores. ¿Qué ha pasado con mi dinero? ¡Mi dinero! Déjame que vea. Aquí, las pujas. Sacar... No, pues si yo digo 20, tú ya no puedes decir 21. Doy todo mi dinero. Bueno, no nos hemos sumado las 8 monedas cada uno, tengo 28. Vale, pues digo 28 y ya. Oye, ya. Vamos a ver. Depende que me sale. Hombre, pues ahora la buena, yo 50% dice. Ah, ¿no? No puedes. Pero ya sé dónde tienes la ventaja. Te lo voy a explicar, no puedes, estás obligado a hacer 15. ¿Dónde tienes la ventaja? La BSA, ¿no? Uh-huh. Si es la de 8, se acaba la partida. Tiene la ventaja de que yo para verla y saber cuál es tengo que pagar 8 y ya tendría menos que tú. Vale. Pero como no sea esa... ¿Quieres verla? Es 15. Y es algo que tengo una de in que solamente tengo un burro. Por lo cual... Ahí ya habíamos empezado. Toda esta será. O sea, claro, ahora mi opción es... O pago las 28 y me llevo eso que es una mierda.
O digo una puja por debajo de 28, tú me vas a decir 28 y te la llevas tú. Vas a ganar la partida. Encima te doy la de 7, tío. Y te llevas ahí, tienes más que yo. Y tienes más y encima tu dinero son dos putos. Pues si digo 28 y como no sea la buena, pues si digo 8 para verla, por eso tienes que guardarte una de IN, porque la tiras ahora y la ves. Entonces ya no vas en desventaja. Ya. Te entiendo porque yo no tengo de nada. Y si digo 28 estoy en la puta ruina, como no sea la buena. Ya me arruina para toda la partida, porque me quedo Encima con en tu cero. turno tienes que pagar 20. Si no tengo, me llevo una de deshonra, que es un punto negativo. Si no, pagas cero. Por lo cual tenía que gastar 27 y tú ya dices 28. Hostia, tío, me ha jodido. ¿Ahora qué hago yo? Aquí está la partida. Si digo 28 y no es esa, estoy arruinado. Y si es esa, gano la partida. ¡Esa de 8! ¡28! Pero la llevo por 28. Yo ya no puedo decir más. No puede, porque dice que tienes que ofrecer 15. ¡No! 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 Bueno, menos son 5. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que yo ahora, Calandrino, cuando pase por él, no voy a ganar 8 en el siguiente turno antes, salvo que me pase Calandrino ya. Que era tu turno, si me lo hubieras No, tirado. porque tienes que pagar 20. No lo voy a mover de ahí. Bueno, pero si no tengo ningún duro para pagar, que le voy a pagar los 8 que voy a ganar en mi turno. Porque voy a ir a cero. Porque cuando tú te vas a llevar. Bueno, ¿ya hemos terminado la Ya me ronda o encanta, no? sí, ya. Una. Empezó comprando yo, el hombre, No, pero ¿no? te toca a ti, ¿no? Tú no hiciste turno. Sí, me moví y me quedé ahí. No, tú ya estabas aquí anteriormente. No, si no tengo cartas, me las he gastado ya. O sea, antes me queda una. Yo he jugado antes que tú. Como siempre me dice, juega Vale. tú primero. Tres y cuatro. Ahora tenían que salir dos ¿Te toca a mí? calandrinos. Empezó Ah, comprando te yo. toca. Pues un calandrino. Pues yo no ¡Ay, qué tontos somos! Estaba la sé. torre. Ay, no, yo me Pero yo quedo no la la puedo torre. comprar, tengo cero. Tengo Ah, cero. yo sí. Paga Bueno, cuatro. entonces cuatro. Pero, a ver. Vale, has hecho Me un error. sale ahora que ¿Por qué no has pagar. cogido primero el calandrino? Pues yo esa no la podía comprar. ¡Joder! Ya está. Ya, ya, ¡Ya ya, lo ya. Bueno, no va a pasar nada. ¿Y había cogido ya! esto, Ya la pasa. quieres? No. Hostia, ¿cuántas movidas tiene esto? ¿Y qué juega, tú primero o yo? Luego yo primero. No puedo mover al calandrino. Mierda, me lo como. Bueno, pues tírame al calandrino. Yo. No, porque se va a pasar para acá. No te cae encima. Da igual que no pa con que pase de largo, vale. Ah, vale, pues te lo he hecho. Bueno, pues tengo que pagar. Ay. Tres. Sí. Uno, dos. Y si pagas, sí no entraría, pero sería. A ti no te afecta. Tres. Y como lo tengo, un cubo de vergüenza que es un punto negativo. Si me como otro, son dos Ya. más. Y me toca a mí, ¿no? Bueno, yo salgo y avanzo uno. ¿Y te quedas ahí? Pues yo avanzo uno. Ah, no nos hemos sumado a las 8. No. Ah, entonces yo no me llevo el cubo de vergüenza, sino que. O me llevo el cubo de vergüenza y me quedo a los 8. Como quiera. No A mí puedo. no me ha sumado mis 8. Sí, voy. Os prefiero el cubo de vergüenza. Que es un punto. Que necesito dinero. Pero la siguiente vuelta me voy a comer otro calandrino. Con lo cual el Otro dinero son calandrino. 10. Tú tienes ahora dos calandrinos. No, no, ese calandrino ahora te va a venir encima como un titán. Ahora verás tú cómo te cae. Yo estoy aquí ya, ¿eh? ¿Y qué pasa? Como no he llegado hasta aquí, no puedo hacer la donación para llevarme Cuba. Con 10 me llevaría 4 cartas de aquí y me quedaría 2. Claro. Pero no alcanzo. Por eso me lo estoy pensando. Pues ¿sabes qué? Me llevo el cubo de vergüenza, que es un punto que seguramente me va a costar la partida. Pero quiero quedarme el dinero a ver si no me pilla Calandrino. Yo no quiero mover a Calandrino. ¿Para qué lo moví? Bueno, ¿Por pues qué me déjalo obligaste? aquí. Te lo voy a mover otro modo más barato que No, uno. pagas 20 ahora. No, no, me llevo un cubo de vergüenza, pago cero. O si no pagas, te vas el Pues paga cubo. cero, pero regresa a mi carta del Calandrino. Vale, eso sí. Sí, no. No, 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 si no le. El único sitio. Ah, no, ahí no se puede evitar no pagar. No, ahí no Es verdad, pagas. ahí tengo que pagar, me quedo a Sí. cero, entonces no iba a cambiar en nada. ¿Lo dejas ahí? Vale. Pues te lo voy a dejar ahí yo a ti también. Pues ahí déjalo. Y como voy a mover yo antes que tú. No, lo vas a mover. No, pues tienes a Calandrino, lo vas a apartar. O Sí. sea, porque tú juegas Pero me primero. va a pasar encima. Ah, pero no importa. No, yo me voy Son a quedar 10. con mi carta del calendario. Me la guardo, sí o sí. No, lo vas a mover para no comerte la penalización de 20, que a ti te jode la vida. Entonces estoy mejor A unos. ver, más que a ti, no, Pues ya pero. está, me toca a mí. Sí. Estamos en mi turno, pues te tiro a Calandrino una vez, así pagas 20 y lo otro vuelvo a tirar y pagas otros 10. ¿Pero por qué voy a pagar Uno. 20 aquí? No, pagas 10. Un, dos, tres. ¿10? ¿Pagas 10 o un cubo de vergüenza? ¿10? ¿A 22? Uy, tú verás un caballero, que no lo tienes, No, ¿no? no tengo. Vale. Y. ¡Qué jugadón! Perdona, no muevo solo eso. Y no muevo tres y cuatro, siete más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y acaba en el mismo sitio. Te has comido Vale, 10 más ya otros. dejas todas tus cartas.
Y me quedo con cero, por lo cual voy a comprar todo lo que pueda. ¡Que se acabe esto ya! Con cuatro cartas. ¡Oh! Para librarse del calandrino, sí. Lo puedes comprar ya. ¿Cómo podéis salir ya? Tres y cuatro. Yo como tengo cero, empiezo comprando, solo puedo comprar esta. Vale, pues yo compro esta. Y yo no compro más. ¿Cuál quieres? Pagas esta. Por seis. Pues no te creas, te estás quedando sin pasta también. Sí, vale, pero así que, me evito el calandrino. Yo, tú, pues... Yo primero me muevo aquí. Ah, nos llevamos ocho monedas cada uno. 8 y 8. Y yo, por quedarme aquí, me llevo ya 5. Me llevo aquí 13. Vale. Ah, mi opción es caer en todas estas y con este dinero venir aquí a hacer lo del duomo. ¿Me toca? Sí. Primero vuelvo al calendario. Y ya no te afecta. 1, 2, 3. Y ya no te afecta. Pues, ya te y avanzo 1. Porque es tu turno, no te afecta. Y avanzo otra con esta. ¿Y te va 5? Y me llevo 5 monedas. ¿Cómo le llamas? 29. ¿Ya está? Vale, pues. Salen 4 cartas. ¡Qué ruinosos! ¿Lo ves? Eres banquero y jugamos con 20 monedas. Y luego eras mercader y tenías 140. Fíjate cómo cambia, ¿eh? Por eso yo creo que con mercader tienes que llegar con 300 monedas o algo, bestia. No. Pero claro, el otro puede correr mucho y hacer la torre. Sí. 1, 2, 3 y 4. ¡Oh! ¿Y empiezas tú? Compro este por 3. Y yo... Espera. Sí, porque voy a hacer otra paradita luego. Sí. No, por 3, ¿por qué? Yo 2. Si yo estoy detrás, vale, de ti, toca a ti, ¿qué compras? Me vale 4. Y yo no compro más, ¿tú quieres? No, ya. Vale, empezamos a jugar. 8 humanos. ¿Qué? Humanos 8. Haz 8, que es lo que yo quería. 19 y 25 a 33, por lo cual luego sí que voy a poder hacer a menos el duomo. Que va a dar 4 cartas y a ver lo que me sale de aquí. Y yo me muevo 1 y no voy a gastar más para llevarme 5. En plan patético. ¿Me toca? ¿Te también quieres hacer eso de 1? No, yo sumo 1 y... Espérate, el siguiente nivel del piso, te digo lo que vale, a lo mejor no te alcanza. ¿Qué vale? Claro, a lo mejor no te alcanza. ¿Pero tengo esta carta? Ah, te costará 10 menos, qué pedorra eres. Pues, y será el último piso que puedes hacer. Es el piso sexto. Sí. Y el sexto te va a costar 30, más 10, 40, te costaría 30. Por lo cual, te quedarías con... Me quedaría en 0. Te quedarías en 3 monedas. No, me quedo aquí y me da 5 monedas. Vale, ¿ves? Eso es lo que te iba a decir. Te va a costar 30. Sí. Pero te da 7 puntos. Es decir, es como un cuadro de los buenos. Claro, sí. Que la torre vale pasta. Pues estamos construyendo la torre de... No sé qué torre es. Luego una busco en internet. ¿Torre de la Vergia? ¿De la Varga? Torre del Mangia. Vale, ¿ya hemos terminado? Sí. 1, 2, 3. Ah, galandrino. 3 y 4. Uf. Qué dolor de tripa me está dando esa marrana. Me llevo la marrana. Yo también. Y me llevo esto. Vale, me toca a mí. Voy a hacer la parada. Bueno, tomamos 8. Y... Uf, me llega... No, porque a mí me va a costar 40. No tengo dinero ni para hacer la torre. Joder, tío, qué miseria de partida me has ganado. Dices tú que no, pero creo que has ganado toda la partida, pues no, ¿eh? No creo, porque ya... La puntuación eso se queda ya, pero te ha llevado... Y aquí queda... Claro, lo que pasa es que el de 8 claro, te lo vas a llevar. Claro, queda este. Que sabemos que es el de fin de partida. Ese te lo vas a llevar. Que, si no me equivoco, es el autor de este cuadro. Que ya sabemos que es porque es la última y no ha salido y no ha acabado. Si hubiera salido antes, hubiera acabado la partida hace rato. No. Pero mira, justo ha quedado al final, ¿eh? Y no es trampa. Pues yo voy a hacer uno gratis más uno... 5 monedas. Yo voy a recoger dinero como un gilipollas. Estos... Vale, yo uno gratis. ¿Y construyes ya? Por no. 40, no, por 30 te quedarías en 16. Si utilizas la carta, vale. ¿Seguro? Sí. Entonces yo me voy a plantear hacer la última torre. A lo mejor me da más puntos. La última torre da 9, necesito 60 monedas. Y tú me vas a llegar primero y lo vas a hacer, vas a tener más dinero. Pero que entra aquí. Se va a 10 monedas menos de su dinero por la puta, salvo que tenga una novia. También es verdad. Es como entonces otra. ¡Qué pirra eres! y en la torre. Pues tienes que pagar 30 monedas. Las pagas sí. Y con eso has ganado la partida. Uf, te quedas en 16. En 16 y pones una ficha más que ya no queda. Pues, hostia, pues... Bueno, me pongo una naranja que parece del mismo color. No, no. ¿Esta? Uy, no. ¿Dónde? Ah, no, no. Quita eso. Este es esta. Vale. Es que realmente te dice el juego que cuando haces esta acción ponga las dos cosas que robas en forma de cruz. Para indicar que ya las has hecho, pero ya sabemos que las has hecho tú. ¿Vale? Y ya está. ¿Y ahora puedo avanzar uno? No, ya, ah, vale. No, las acciones las haces una vez. Okay. Cada una en el orden que quieras. Vale. Voy.
Bueno, lo que sí que se podría... Ahora sí, ya también. Ah, creo que hemos hecho una cosa más en el juego, sí. Que yo creo que sí que... Hostia, a lo mejor lo que sí que se puede hacer es activar donde estás. Ah, no, porque ya te mueves uno. Claro. Tienes que seguir moviéndote o no te mueves más. Una, dos, tres, cuatro. Empiezo yo. ¡Hostia, verdad, que tiene menos dinero! ¡Uf! ¡Uf! Pago tres. Un, dos, tres. Para llevarme esta. Vale. Y ya está. Y me toca a mí primero. Sí. Y pongo otra prosti. ¿A ti quién te ha dicho yo que quiera llegar yo ahí y meterme las prostis? Y te va a cinco. Te conozco como eres de puterillo. ¡Oye! ¡Ay! ¿Cómo que es puterillo? ¿Qué estás diciendo? Oye, di algo, que tú estás grabado. Pues entras a cada rato al link. Hace rato pagaste 20. Luego pagaste quién sabe cuánto. Oye, que la gente va a pensar otras cosas. Aquí está, visto. No te relamas porque acabas de... Acabas de decir... Ya te lo he sumado. Ya te he sumado los 5. No, eso que has dicho suena muy feo. Bueno, es mentira, solo por el juego. Ah. Bueno, la gente ya no lo sabe. Ahora va a decir, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? Coño. Coño. ¿Cómo eres, de verdad? Coño, de verdad. Ay, ¿cómo eres? Pues... ¿Tú avanzas uno? Me voy a quedar ahí porque ¿para qué quiero gastar cartas? ¿Para qué quiero mirar las botillas? No está. Barajamos y sacamos cartas. Vale. Estoy empezando. ¡Show! ¡Ay, no! No la voy a sacar, no la voy a sacar a subasta y ya está. No es obligatorio sacar a subasta, no la saco y ya está. Yo tengo menos dinero, no te jodes, voy a quedarme con 10 monedas que voy a sacar a subasta. 4. Empieza comprando tú. 1, 2, 3 y 4. Ya, qué raro. Vale, ya me va a pasar. Yo voy a moverme de 1 en 1, ya está. Y me llevo esta para 9 más. ¿Qué quieres? Dale. Ah, yo se la dejo aquí. Me voy a gastar mi 5. Sumamos 8. 8 cada uno, te vas a 37 y yo me voy a 50. Ya vamos teniendo dinero. Vale. Ah, ya tenemos dinero. Hostia, pues espérate. Empieza. Si pago putas, pago 30. Me quedaría. Oh, ¿qué va? Me quedo en 20. Tenemos empieza ya. Tú. No, ya, no, no, empieza yo. Bueno, pues empiezas tú. Te mueves aquí. Me muevo ahí. ¿Y más movimientos o ya no? Y paso al calandrino. 1, 2, y solo me afecta a mí y tengo que pagar 10. Por lo cual, pasa una de la vergüenza, que es un punto negativo. Hostia, si doy dos vueltas, en dos turnos más, me van a quitar 30 las marranas. No lo saco a subasta. Te tiro luego otra marrana. Así tú pierdes 10. Te quedas a 27 y sigo teniendo más dinero que tú. Veo, o sea, que te puedas librar, que no te puedes librar. Entonces... Bueno, yo primero tengo que decidir si pago. O me llevo un punto de la vergüenza. ¿Qué quiero hacer? Es que ahora cuando tengo ventaja económica sobre ti. Pero me llevo el punto de la vergüenza. No le pago. Y ahora juego yo. Avanzo una. Y como quiero llegar antes... No, no quiero llegar antes que tú. Tú vas a ir más lenta que yo. Pues entonces yo voy despacio. No tengo ninguna prisa. El primero que entra se las come. Así que... Lo dejo. Ay, no hago nada. Vale. Pues acá. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué quieres? Pues el 6. Y yo ninguna. Ya no. ¿Quién empieza? Tú. No hago nada, porque ahí no dan nada si no tenés las cartas que ya han sido jugadas. ¿Tú avanzas así? ¿Avanzas más? No. Vale, obvio. Vale. Y... Ganamos, ah, ganábamos 8 cada uno. 58, no ves, aquí está la cosa. Ahí, 45. Tengo esa ventaja, pero la voy a perder. Una, dos. ¡Oh, oh, las novias! Pido primero yo. Sí, pero te va a costar un total de 5 monedas. Vale, la cojo. Vale. Con eso ya está media puta pagada. 4. ¿Compro esta? ¿Tienes alguna? No. Y yo tampoco. Así se pierden. Y me toca a mí. Tengo que entrar obligatoriamente. Entro y tengo que pagar 30. Las voy a pagar porque no tengo más remedio. Con lo cual me voy a... 20... Ah, bueno, no hemos sumado las 5. Uh-huh. Me voy a... 1, 2, 3, las 8. 8.
8. Y tengo que pagar 30. Se van todas. Y me voy a 36. Y... no, salga a subasta, ya sabemos cuál es. Entonces no. Espérate, entonces... entonces, ¿sabes qué? No voy a... a ver, le pago los 10 a Carandino porque tú vas a entrar allá y la vas a subastar ya. Porque esa puta te la vas a quitar con la novia, vas a subastar y tiene más que yo. Pues entonces le pago los 10 que le había pagado a... le pagaba al mierda. Y obviamente no los... no lo voy a sacar a subasta. No lo voy a sacar a subasta y todo está. Y lo único que voy a hacer es sacar una puta, ponerla encima. Pero bueno, la voy a quitar de encima tú, con la que justo acabas de comprar. Y te toca a ti. ¿Te mueves aquí? Pues sí. Y avanzo uno extra. Ah, pero te, y entras por la puta. ¿Y pagas o las novias? Obviamente no. ¿Y la sacas a subasta? Sí. Pues la sacas por 15 y obviamente vas ofreces 27 al final. Obviamente. No, tú ofreces 15. 15. Yo ofrezco 26 y tú ofreces 27. Con lo cual te quedas 21. Y has acabado la partida porque has ganado. Con todas las trampas que me has hecho. ¿Sabes qué? ¿Te equivocaste? No, ¿en qué? De ponerme la prostituta porque yo no podía entrar. ¡Ay, verdad! No, ¡ay, verdad! Ya, ya, ya. ¡Ya he caído en eso! No podía entrar porque no, no tenía no había caído. No tenía ahí. Me la regalas. Te la ganó tú. Hago 8, 10, 12, 13, 14, 15. Mira, ya se va a tener que contar. Te la ganó tú. 23 y 7, 30 puntos. ¿Qué es 7? ¿De qué? De esto, ¿no? ¿Me llevo 7? No. ¿Cuánto tienes aquí? 23. A ver, ya con esto no hace falta contar más. Pues yo tengo aquí, bueno, tengo varias cosas. Tengo 1, 4, 7, 9, 13, 17, 20, 26, 35. Ay, ganas tú. No, no, y esas torres dan un huevo. Vas a ganar. Bueno, vamos. 7. No, 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 espérate, 9, que hay más cosas que sumar. 10. Ah, pues va a estar más 18, igualado. 18. Fin de partida. 20, no, 22. Espera, espera. Ah, bueno, pues va a estar ahí. Vas a ganar tú por la torre. Pero bueno. Primero, ¿qué ocurre? Esto se queda aquí, esto se queda aquí, esto se queda aquí. Ahí estamos los dos aquí. Primero solo los banqueros pueden ganar la partida, los dos son los banqueros. Luego, ¿qué se hace? Se ordena esto así y el más rico se pone en 30. Vale. Y el más pobre se pondría 28 y menos 2, 26. Tienes 2 puntos más ahí. 26, pero esto sería más de 2 jugadores. El último se quedaría aquí, pero y los demás aquí, a 2 jugadores es aquí. 30 y 28, ¿vale? Y ahora hay que sumar. Le está haciendo cubos, que al final ninguno. No, yo no tengo tanto. ¿Vale? Porque al final he visto que era una tontería pagar al Carandino. Entonces prefiero pagar 10. Porque ya me basta para llevarme los dos. Y ahora hay que sumar. Las torres. Aquí es donde te vas. Tú primero, el primer piso, tú, 2 puntos. El segundo piso, 3 puntos. El siguiente piso, yo. Que son el tercer piso, 4. 1, 2, 3, 4. El cuarto piso, que soy yo, 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y tú has hecho el quinto y el sexto. Sí. Y el quinto son 6. Y el sexto, 7. 13 puntos más. Te vas a 46. Y ahora hay que sumar las cartas. ¡Ah! Y el que haya construido más torres que eres tú, 2 más. Porque has construido más y en caso de empate, más. Y ahora sumar los puntos de aquí. Yo tengo 22. ¿Era 22 o 23? 22. 1, 2, 3, 18. 18. 22. 22. Pues tu puntuación clavada, 70 puntos. Vale. Porque son 2, ¿sí? 70. Y yo, pues, sumame toda esta mierda. Estas son las de la mano, que me han sobrado. Es que estaba guardando la tercera para hacer 20 monedas. Y ya con eso hacía todo. Me estaba esperando que saliera el último in, que debería de estar por aquí. La siguiente ronda. Sí. Y eso no son 20 monedas o entrará por el cuadro. Pero quería hacer 20 para hacer el gomo. Si no me hubieras puesto a la prostituta en el siguiente level. Bueno, vamos a ver. Yo hago 5, 9, 15, 18. Uh-huh. 9, 12, 18. Y aquí es un montón con el mercader. Lo de donar. 18, 21, 25, 27, 30, 33, 34. 34, 1, 2, 3, 4. 73. ¡Ay, por 3 puntos! Muy bien. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Está medido porque no quedan así tan disparatados. Parece, o sea, de momento. Parece muy roto, ¿eh? Está rotísimo. Pero está fijo que el banquero hace un montón de puntos, pero gasta un montón de pasta sí, para hacerlos.
En cambio, este, si te quedas explotando al mercader haciendo senesis, mira, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Has tenido mala suerte. Mira, solo hice 2. Yo he hecho eso, mira. Hice 3. Hice 4 puntos. Yo 4, 7, 9, 13, 16. Me hice muy pronto banquero. Y artista me has hecho un huevo, pero la torre me has machacado. Artista hice varios. Artista hice 15, 16, 17, 18 puntos. Vale, voy a cortar el vídeo y vamos a hacer un análisis ya que estamos, ¿vale? Vale. Ay, revolví todo.